Hola mis hermanos, muy buenas tardes, que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Pues aquí estamos, estaba yo pensando hace un rato que iba yo a decir, creo que lo que siempre digo, que me da mucha alegría, pero dije, no, esto no voy a decir, me da mucha alegría, voy a decir, me molesto mucho estar aquí. No, la verdad es que, o sea, no sé cómo decirles que gracias a Dios por Cristo, que nos permita estar un tiempo en su palabra, en un tiempo para conocerle. Y bueno, a mí me alegra mucho poder servirles, estar esperando este momento y juntos poder aprender un poco más de quién es Jesucristo. Sigo creyendo que tenemos una profunda necesidad de conocerle, sobre todo porque para que podamos entender el sacrificio en la cruz, tendríamos que conocer quién es el que fue a la cruz. Por eso sus atributos son importantes. Porque, bueno, creo que el Evangelio no solamente tiene que ver con el enfoque de lo que pasó en la cruz, sino que también lo que está detrás, lo que sigue y quién es, quién fue, ¿no? Entonces nosotros hemos resumido el Evangelio regularmente en tres facetas, que es los atributos de Dios, la faceta un número uno de lo que para nosotros es el Evangelio, no testificar, no ir a salir a las calles, sino lo que para nosotros es el Evangelio y se vive todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que vivimos todos los días el Evangelio? Un ejemplo, los atributos de Dios hasta hoy llevamos 15, si no mal recuerdo. Usted tiene que vivir todos los días el amor de Dios, la ira de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, la omnipotencia de Dios. Eso es el Evangelio. El Evangelio no solo que nos enseñan 5 minutos, sino cuando usted recibe una situación complicada, usted recuerda que Dios es omnipotente. ¿Por qué no detuvo la situación? Ah, porque Él es omnisciente, perfecto, santo. Así que tiene un plan, ¿no? Si no detuvo la situación, no voy a creer porque ya no está en mis creencias, que al final no son ni bíblicas. Ya no voy a creer que Satanás le ganó, que Dios se durmió, que Dios estaba distraído y que Satanás llegó y hizo que ese coche me golpeara, esa situación me pasara. No, nosotros creemos que Dios domina, vigila todo, decreta todo. Por lo tanto, al no detener Dios esa situación que me provoca un dolor o una circunstancia, significa que hay una razón. O sea, es decir, Dios es sabio, Dios es perfecto y a su iglesia y a sus hijos siempre los llevará a parecerse a Cristo. Creo que siempre esa ha sido la respuesta que yo les doy cuando, si alguien me preguntase qué es lo que quiere Dios a través de todo esto, yo le diría que Cristo sea más valioso de lo que hoy es. Digo, que dejes de recargarte en el médico, en el esposo, en la esposa, en el dinero, y que comiences a confiar en Él como alguien que tiene tu vida bajo sus manos o tiene tu vida bajo su control. Digo, eso es todo lo que buscamos. Bueno, por lo tanto, el Evangelio lo decimos nosotros que se vive todos los días y nunca lo terminaremos de aprender. ¿Por qué? Porque también el Evangelio nos enseñó la santidad de Dios, que es un ser apartado. Primeramente, viéndolo desde el punto de vista de que él no, nadie lo convence con una manera de decir destrúyelos porque son malos, ¿no? Él toma decisiones basadas en su santidad. Él está solo ahí, según Isaías capítulo 6, el glorioso encuentro de la santidad de Dios que Isaías tuvo. Bueno, ¿yo cómo llevo eso a la vida? ¿Cómo llevo el Evangelio todos los días a mi vida? Ah, bueno, sé que un atributo de Dios es la santidad, que es un ser apartado. Eso significa que nosotros también fuimos apartados hacia, bueno, con Él, o hacia Él, o para Él, ¿no? Entonces, debo de vivir mi vida lo más apartado del mundo que pueda. Eso significa santidad, ¿no? Entonces, el Evangelio lo vivimos todos los días. El Evangelio, usted recuerda, bueno, Dios me ama porque sé que Cristo en la cruz murió por mí. Pero hoy amanecí con una situación y a veces creo que Dios no me ama. Bueno, regresa y recuerda la inmutabilidad. Y entonces Dios no cambia, Dios no entrega a la iglesia a su hijo para que al final se los quite porque pecaron, porque algo no hicieron bien. Díganme, ¿quién hace todo bien? Digo, ¿quién a pesar de ser una persona que está intentando crecer, quién hace todo perfectamente bien? Nadie. Bueno, esa es la respuesta sana, nadie hace, nace. Aún siendo cristianos no hacemos las cosas bien. Eso significa que necesitamos entender que Dios es inmutable, es decir, que no cambia. Entonces, cuando yo entiendo estas cosas, estoy viviendo el Evangelio. Por eso es que el pastor comúnmente siempre o les recuerda y les dice, el Evangelio lo viviremos todos los días. Y eso estamos hablando de atributos de Dios. Porque cuando entremos en depravación total, que es el punto número 2 de este
triple, de esta triple forma en que veremos el Evangelio, que son los atributos de Dios, la depravación total, y ahora sí, digamos, la vida, muerte, resurrección, ascensión, sello del Espíritu Santo, glorificación y cielo en Cristo Jesús, ese es todo nuestro otro tema, ¿no? Entonces, si durante año y medio hemos visto atributos de Dios, no sé cuánto tiempo tardaremos en ver la depravación total, posiblemente menos, bueno, prepárense porque también tendremos, si Dios permite la vida y nos permite seguir aprendiendo y creciendo en Él, si así a Él le place, entonces estudiaremos la vida, muerte, resurrección, ascensión, sello del Espíritu Santo, glorificación, o sea, lo que tiene que ver con la vida de Jesús, y todo eso es el Evangelio que estamos conociendo. Ya cuando usted sepa o recuerde que la depravación total también se tiene que vivir todos los días, usted sabe que cuando una persona hace un acto en contra de usted, usted ya no tiene que cargar, porque usted sabe que esa persona está depravada. Y la depravación significa que no tienen capacidad para hacer cosas que glorifiquen a Dios, como amar, como perdonar, como tener paciencia. Y de alguna manera la depravación nos lleva a la tranquilidad de no esperar de las personas algo que nosotros mismos también nos cuesta muchas veces. Pero bueno, nosotros ya estamos en Cristo y eso es una nueva corazón con una nueva capacidad. Entonces, eso es un resumen prácticamente de lo que los jueves, que es el Evangelio, estamos intentando hacer. Ya llevamos año y medio estudiando los atributos, pero sé que ha sido algunas veces cansado, pero creo que es necesario, porque siempre le digo que estas clases se llevan a la casa, a la calle, al trabajo, porque eso es el Evangelio. El Evangelio sirve todos los días. El Evangelio te recuerda que Dios es misericordioso donde estés. Nunca debes de poner a prueba en una balanza la misericordia de Dios por lo que tengo o no tengo. La misericordia de Dios está en la cruz del Calvario. El Evangelio eso nos dice. El Evangelio nos dice que Dios tiene el control de todo. El Evangelio nos dice que Dios en esa omnipotencia, en esa sabiduría, tiene nuestras vidas bajo su control. Así que Él sabe lo que hace. El Evangelio te da certeza de su soberanía. Así que el Evangelio forma parte de nuestro caminar. Ya después aprenderemos la imputación, la justificación, lo que es una fe salvadora, que lo hemos visto en detalles. Así que, bueno, creo que es la introducción de lo que quería decirles. Vamos a iniciar con una oración a Dios, dándole primeramente gloria por Cristo y después porque nos permita aprender un poco más el tema de hoy, que se llama la segunda parte de la ira de Dios, ¿verdad? Así que oremos. Señor, te doy gracias en esta tarde por cada uno de tus hijos que está aquí, Señor, que está conectado, así que gracias, te pedimos que nos dé sabiduría, que nos dé sentimiento, que lo sigas preparando para que podamos entender el Evangelio y vivirlo todos los días, que sepamos que no es un evento de 5 minutos en los cuales alguien nos hace sentir tan bien de que Cristo vino por hacer algo para mí. Sí, pero eso es una verdad a media. Eso significa que al final es una falsedad, porque esto es más. Así que ayuda a tu iglesia a defender, proteger y levantar el Evangelio. Que sepan que no estamos más que invirtiendo tiempo. Alguien dirá que se está gastando tiempo, pero nosotros lo estamos invirtiendo. Si logramos que tus atributos me acompañen en cada situación de mi vida, en el trabajo, en alguna situación del trabajo que no me vaya bien o me vaya mal, o me vaya bien o me vaya mal, yo recuerdo que tú eres Dios santo, justo, misericordioso, paciente, bondadoso. Entonces yo me subiré a tus atributos y esperaré en ti. Ese es el plan, mi Señor. Ayúdanos pues a conocerte y a entenderte a la luz por ahora de lo que hemos estudiado los atributos. En tus manos está mi vida, en tus manos está tu pueblo, Dios. Gracias por cada uno de ellos que se compromete, se responsabiliza, y sé que tienen muchas cosas que hacer, y yo espero y no les dé vergüenza o pena alinearse. Digo, porque yo no me veo, no los veo, pero que sepan que somos pastor, ovejas, y estamos aquí para glorificar y honrar a Dios. Al final lo hacemos ni para el pastor, lo hacemos para Cristo Jesús, quien es digno de todo lo que nosotros hagamos. Si le llamo sacrificio, quedaría yo mal, porque no es un sacrificio dedicar tiempo a conocer a Cristo, ya que es congruente con lo que Él hizo con nosotros. Por lo tanto, la iglesia no está haciendo ningún sacrificio. Si estamos aquí, Señor, es porque estamos disfrutando y deleitándonos en ser una iglesia hasta que tú nos permites reunirnos. En tus manos, pues, están nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno,
Pues vamos con nuestro tema, ¿les parece? Que se llama La ira de Dios. Vamos a ver ya la segunda parte. Son como unas 7 diapositivas las que primeramente Dios terminaremos. Recuerde que se es bienvenido todos los que, bueno, la iglesia, que principalmente, bueno, ellos conocen y por esa razón he venido, pues a veces me enfoco a dar cosas por sentado, pero bueno, si alguien nos sigue o como sea la palabra, con humildad lo digo, bueno, sea bienvenido. Y cada día pido a Dios que todos podamos conocer a Cristo y amarlo más de lo que amamos nuestros propios bienes, nuestras cosas. Que Cristo sea cada día más amado por nosotros. Esa es la razón de nuestra predicación, ¿verdad? Que estemos aquí no por lo que Él pueda hacer o darnos, sino por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario y glorificar su nombre y vivir de acuerdo a ese amor que sentimos por Él, viviendo una vida más santa todos los días. Así que bienvenidos todos, vamos a comenzar con nuestro tema. Se llama... Permítame... Ahí está. Ahí está, es que en lo que bueno, cualquier cosa, pues ya sabe que por favor ahí dígame un amén, porque para que sienta yo el amor del pueblo. Ya estamos. Vamos a iniciar con nuestro tema o vamos a continuar con nuestro tema. Recordemos que el tema nos lleva a entender que separar la ira de Dios de quién es Dios nos lleva a un Dios distorsionado. La razón entonces es enfrentar a un Dios completo, un Dios bíblico, más allá de que podamos decir completo en un sentido, es que Él siempre ha sido así, pero nosotros por buscar siempre hacerlo quedar bien, pues recalcamos mucho el amor que obviamente lo tiene, pero lo recalcamos en un sentido humano, en un sentido de necesidad humana. Eso es un conflicto respecto cuando la gente sabe que la ira de Dios existe, pues de pronto arrugamos la cabeza, la boca, la hacemos feo, porque es algo que no aceptamos mucho, ya que no se le da de verdad énfasis. A nosotros nos faltase el tiempo para ver muchos temas. En algún momento ustedes pueden hasta adelantar en temas, bueno, a veces tendemos a ser un poco flojos, pero algunos de ustedes, si de pronto algún día leen un libro de reformado, es decir, algún libro que tenga que ver con la doctrina sana, bueno, encontrarán que hay todavía temas que podemos llamar secundarios, que usted puede hasta hacerse un experto. Y que yo todavía no domino porque a veces me falta tiempo para ir aprendiendo al menos estas cosas que son esenciales, podemos decir que son básicas, que nos identifican a toda la iglesia reformada, pero que bueno, digo hermanos, es bueno siempre aprender, pero recuerde que su pastor ni domina todo, ni tampoco me he creído que domino todo. Creo que si algo me queda grande, que debe de ser y muchas veces lo es, voy a estudiar y le prometo aprender y le prometo... Pero al menos en doctrina esencial he estado consciente de la preparación, de la búsqueda, y bueno, y siempre les he pedido a ustedes que no olviden orar por mí y que bueno, es importante siempre exigirle al pastor que se prepare y bueno, ya saben sus responsabilidades de cada uno de ustedes. En fin, vamos a seguir. Dice nuestro tema así. Este es la razón del tema es solamente recordar que la ira de Dios existe y ya. O sea, no estamos intentando definirla porque la ira de Dios prácticamente es su manera de ejecutar ya su sentencia. Su ira es exponernos al castigo de Dios, ¿no? Ahora, la ira de Dios para nosotros es un evento, digo, es un atributo que existe en él, ¿sale? Entonces eso es todo. Si yo puedo resumir el tema es nunca hagamos de un lado ni dejemos que alguien nos diga que Dios no tiene ira, que Dios no odia, que Dios no aborrece, porque entonces estaríamos minimizando a un Dios que ellos acepten y entonces Dios lo hacemos quedar bien para que ellos lo acepten. La realidad es que el Dios bíblico no quiere que lo hagamos quedar bien. Él por sí mismo habló bien de él, pero la ira de Dios, ¿por qué tiene que ser algo malo? Él jura por su ira, él jura por su furor, entonces no creo que sea malo. Digo, para él su ira es importante. Si no aprendes por la buena, aprende por la ira. No, eso es lo que también Dios entiende aquí. Dice, juro que los voy a consumir.
juro que los voy a destruir. O sea, eso significa que o te alineas por el amor o te alineas por la ira, pero son los aspectos divinos, no los vamos a hacer un lado. Sale, esto es todo el tema. Entonces, voy a leer, dice así: por otra parte, que la ira de Dios es una perfección divina, queda demostrado claramente en lo que dice el Salmo 95:11. Dice así: por tanto, juré en mi furor. Entonces, esto lo estaba yo diciendo hace un ratito, que la ira de Dios solo estamos aceptándola y defendiéndola. No tienen que traumarse, no tienen que pensar que es contra de usted. Prácticamente es, la ira de Dios existe en contra de aquellos que no son la iglesia. Así que usted tiene que dar gloria a Dios porque la gracia en Cristo nos ha alcanzado. Entonces alegrarse, pero existe la ira de Dios. Okay, entonces eso es importante que sepamos, que este tema busca que tengamos un Dios bíblico y hagamos un lado un Dios distorsionado. Todos estos atributos nos han llevado a eso, eso nos han intentado enseñar, la necesidad de tener un Dios bíblico sano, que sea revelado en la Escritura y centrado en Cristo, no un Dios que regularmente sea para mi propio deseo y mi propio beneficio, porque entonces yo disminuiré o aumentaré las cosas que de Dios me convienen, y ese Dios solo me voy a perder. Y creo que nuestra labor es salvar a las personas, y si es necesario corregir su doctrina, bueno, lo tenemos que hacer. Eso es un llamado de Dios y lo vamos a cumplir. Claramente a quien se deje, porque hay personas, bueno, que no se van a dejar, pero si alguien, y no debo dejar en un sentido de que estemos lavándoles el cerebro, no. Lo que queremos es que alguien quiera, el que quiera hablar, con gusto platicamos, ¿verdad? Que nos presente sus doctrinas, nosotros la de ellos, y los escucharemos, y entonces comenzaremos ahí a caminar en una perspectiva de un debate sano, ¿verdad? Si es necesario. Así que, bueno, seguimos. Hay dos motivos por los que Dios jura. Uno, en Génesis 22:16, jura al hacer una promesa. Por aquí tengo los textos. Génesis 22:16 dice así: y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo. Entonces, bueno, aquí él extiende una promesa, ¿verdad? A Abraham, ¿no? Que iba a sacrificar a su hijo Isaac. Él extiende una promesa. Bueno, entonces él juró, por mí mismo he jurado. Lo que estamos viendo es que el juramento de Dios es algo que es sagrado para él. Digo, él ya lo vamos a ver más abajito. Bueno, voy a regresar. Entonces, hay dos motivos por los que Dios jura. Uno, al hacer una promesa, él jura. O sea, lo que estamos aquí viendo como Dios usa su juramento de decir, yo tengo palabra, si yo digo así va a ser, ¿no? Pero si tú quieres escuchar de mí, yo puedo jurarlo. Digo, son de las cosas que Dios, al determinar que los humanos tenemos cierta fragilidad para confiar, entonces yo lo dije alguna vez, Dios juró, digo, y de manera inmutable que no miente, juró salvarnos, juró salvar a su iglesia. Ahora, solamente pudo haberlo hablado, porque una cosa es decirlo, antes decía mi tío, ese ratito que platiqué con él, me decía, sobre un asunto, y solamente sacó la palabra y dijo, le dije a la persona, pues que ya tenemos bigote. Digo, bueno, es una persona de la vieja escuela, y dice, no tenemos por qué estar haciendo actas y digo, bueno, eso debería de ser así, porque eso es el, digamos, cuando una persona dice, oye, estrechamos la mano, ok, eso significa, tenemos bigote, tenemos pantalones, ya estamos grandecitos, entonces vamos a cumplir. Por mí no te preocupes que yo te voy a cumplir. Y la persona dijo lo mismo, por mí tampoco. Entonces, bueno, eso se supone que es la manera en que podría Dios decir, yo les digo que voy a hacer esto. Pero nosotros, bueno, decimos, es que no te creo, ¿no? Y digo en fragilidad. Dice, bueno, te lo voy a jurar, te juro por mí mismo. Ah, bueno, eso es un segundo, ¿no?
Ahora no solo juró, te entregó a Jesucristo, no solo te entregó a Jesucristo, entregó al Espíritu Santo, una señal. No solo eso, resucitó a Cristo. O sea, ya tendríamos que ver toda la forma en que Dios nos confirma y nos confirma y nos confirma y nos confirma que la salvación, primeramente, es por gracia, creyendo los méritos de Cristo, y segundo, es eterna, ¿no? Entonces, es una sola vez y para siempre. Eso se les complica a muchas personas. A nosotros, ya no, al final, si algo vino Cristo a hacer y lo hizo, supongo que lo hizo bien, ¿no? Y yo no veo que en la Biblia Cristo haya venido a morir por algunos pecados, solo por algunos, y no nos haya dejado los demás a nosotros. En la cruz Él exhibió un grupo de pecados, pero digo, hay muchas cosas que ya uno se pregunta de qué onda, pero me refiero a lo que antes se creía, ¿verdad? Que los pecados te pueden condenar, y aún siendo cristiano, la pregunta sería, bueno, pero ¿cuáles, verdad? Digo, ¿Jesús vino a morir por todos los pecados o morir por algunos? Hay pecados que están enlistados y no nos van a... Ahora, hay, digamos, una forma de decir que el consumado es, no significa terminado por siempre o hecho para siempre, o digo, ¿cómo? O si Jesús fue resucitado por el Padre, ¿eso es una faramaya? ¿Están actuando? Jesús no merecía resucitado, pero el Padre dijo, pues ya te voy a resucitar, nada más porque pues todos vean que sí lo hiciste. Porque la resurrección es un sello de que Él venció a la muerte, Él venció el pecado. ¿Eso venció para quién? ¿Para Él? Pero si Él es santo, Él es puro, Él es eterno por siempre. O sea, Él no vino a ser un santo, aquí Él ya era santo. Por lo tanto, Él venció por la iglesia, resucitó por la iglesia, y Él venció al pecado y venció a la muerte para que la iglesia nunca más lo toque el pecado ni la muerte. Digo, entonces, ¿qué es el consumado? ¿Qué es la resurrección? Hoy tengo la certeza que la Biblia nos ha enseñado, nos lleva por el disfrute y el deleite de que Cristo ya hizo todo. Y nos guste o no nos guste, nos duela o no nos duela, Cristo ya hizo todo. Yo solo tengo que amarlo, vivir en santidad, porque ese amor ya no me obliga para intentar ganar, para intentar alcanzar. Ese amor hoy solo lo recibo sabiendo que soy un alcanzado, un pecador justificado. Alguien que por gracia está aquí. Y alguien que cuando ve en la cruz al gran a Dios vivo, dando la vida por su iglesia, me hace cada día amarlo. Y cuando comienzo a entender el evangelio. Por eso digo, caminemos. Porque estoy convencido que entre más conozcamos en la escritura quién es Cristo, más maduraremos, más nos nutriremos, más nos fortaleceremos. ¿Creo en el discipulado? Sí, sin duda alguna. Creo que la Biblia, siendo enseñada de manera expositiva, nos va a llevar, a pesar del inútil que está aquí, a pesar de que hay mejores expositores y regalos hermosos, pero hago lo que puedo para comprometerme con Dios y con ustedes para llevarlos a un conocimiento de quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Él. Claro que siempre aceptaré, y eso es muy bueno, que haya muchos mejores que yo. Pero bueno, Dios sabe por qué esos mejores no nos los dio aquí y por qué nos dio a nosotros, ¿verdad? Dijera yo, hay mejores ovejas, tanto hay mejores pastores. Digo, es una forma de decir para los dos lados, y usted no diga, no, pastor, usted sí nos cae bien, sí le echa ganas. Bueno, yo también creo que ustedes son unas ovejas que Dios me ha permitido seguir. Algunos de alguna manera a veces se resisten, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, aquí están, y por gracia, y yo estoy por gracia. Entonces, creo que en el discipulado es importante, y creo que eso es lo que usted y yo tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de la escritura. Bueno, continuamos. Bueno, dice, hay dos motivos por los que Dios jura, ¿no? Ya lo vimos hace un rato. Uno, al hacer una promesa, y segundo, al anunciar un castigo. Vamos a ver Deuteronomio 1.34. Dice Deuteronomio 1.34, aquí dice, entonces oyó el Señor la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo, ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres. Así que Dios juró en su enojo que ninguno de sus hombres, entonces lo que estamos viendo aquí también es que lo único que estamos diciendo es que la ira y el furor de Dios
son parte de sus atributos, no las neguemos, tampoco nos asustemos. Eso es todo lo que estamos viendo. En el primer caso, seguimos ya en nuestra diapositiva. En el primer caso, Dios juró en favor de sus hijos. En el segundo, para atemorizar a los impíos, ¿verdad? Ya le dije hace un rato, o crees en base a la promesa de que Jesucristo ha salvado su iglesia, o crees en base a que si no vas corriendo a Cristo, la ira de Dios te destrozará por siempre y eternamente. Digo que es más fácil para muchos solo hablar del amor, pero a veces necesitamos, bueno, yo creo que el evangelio sabe mejor cuando te ven lo negro, lo oscuro, lo muerto, lo depravado, lo tinieblas, lo maldecidos que estamos. Creo que es mejor. Creo que es mejor comenzar por ahí. Creo que a veces es más complicado porque pensamos que las personas se van a ofender. Y siempre he dicho, bueno, tal vez sí se ofendan, pero al final, ¿de qué se ofenden? ¿De una verdad? Digo, si nosotros ofendemos a Dios constantemente y nos nos interesa, y hablo de los depravados de una forma mucho más y con gusto, bueno, ¿por qué nos vamos a asustar que alguien se ofenda, que le digamos, oye, la ira de Dios te va a destruir si tú no te arrepientes? Obviamente estamos hablando de predicar el evangelio en base a la incapacidad de guardar la ley, ¿no? Lo que hemos aprendido, una cosa como es testificar, ¿verdad? Entonces, testificar y predicar el evangelio, o digamos, testificar es llevar el evangelio a las calles, ¿no? Llevar el evangelio que nosotros llamamos la manera de presentar a Cristo, es primeramente a través de la ley, ¿no? Entonces es la manera en que les recuerdo que lo hacemos. Seguimos, un juramento es una confirmación solemne según Hebreos 6.16. Bueno, Hebreos 6.16 dice, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Cuando había promesa, ¿va? Cuando había palabra. Hoy en día pues ya alguien te jura, alguien te dice, te da la mano y no lo hace. O sea, hoy en día esto ya tienes que ir a las autoridades. Por eso es que a veces te das cuenta que ya abandonamos principios, ¿no? Pero aquí está diciendo Dios que Él sabe que en verdad esa es la manera en que los hombres verdaderos, dice mi tío, de bigotes y de pantalones, podían poner fin a una discusión. Juro que lo voy a hacer, y el otro, juro que lo voy a hacer. Y eso es suficiente. Ahora dice Dios, bueno, si ellos juran, yo también juro, ¿no? Sobre todo Dios hablando en un sentido que Él es superior y que su juramento, si a un hombre se lo creemos, ¿no? Y estoy hablando de un hombre, alguien que en verdad así Dios lo está respetando, pues cuánto mal es, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es que Dios cuando jura es para Él es algo sagrado, algo solemne, ¿no? Pero entonces juró sobre su furor o sobre su ira. Entonces quiero que sepan que la ira de Dios la equipara al mismo tiempo a su santidad, por lo que veremos aquí. No la equipara, me refiero que es tan, tan aceptable su santidad que puede jurar por su santidad, puede jurar por la ira, ¿no? Entonces eso significa que para Dios ese atributo forma parte de Él y no debemos de hacerlo a un lado para que la gente se agrade. En Génesis 22, 16, Dios dijo, por mí mismo he jurado. En el Salmo 89, 35 declaró, una vez he jurado por mi santidad. Ya entendimos, juró por su santidad. Así pues, el gran Dios apela a su furor. No dice, mientras el Salmo 95, 11 afirmó, juré en mi furor. El Salmo 89.35 dice, he jurado por mi santidad, y el Salmo 95.11 dice, juré en mi furor. Así pues, el gran Dios apela a su furor o a su ira como una perfección que iguala a su santidad. Él jura tanto por la una como por la otra. Pero aún hay más. Como que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y ya que en ti lucen gloriosamente todas las perfecciones divinas, es por ello que vemos de la ira del Cordero. Déjeme ver si anoté estas citas. No, no las tengo.
Bueno, también Jesucristo es la revelación del Padre, o Jesucristo es la manera que el Padre se revela, y la Biblia dice en Apocalipsis 6, 16, la ira del Cordero, obviamente se refiere a Cristo Jesús. Entonces, la ira también es un atributo, eso es todo, el tema es todo. El tema lo que quiere recordarnos es en verdad que la ira de Dios existe en Él. Que no la hagamos un lado, que no le tengamos miedo, que no queramos defenderla a Dios diciendo, no, bueno, sí existe su ira, pero mejor la escondo. No, 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 tampoco tenemos que llevarla en un sentido mala onda, sino si hay que llevar primero el Evangelio a la luz del castigo que recibiremos por no guardar el carácter de Dios, que son los 10 mandamientos, eso, y entonces apelar a que va a haber un juicio, apelar a que hay una sentencia decretada y apelar a que hay un lugar en donde ellos llegarán cielo y infierno. Eso es la ira de Dios. El infierno ya es la ira de Dios en todo su esplendor. Bueno, así prediquen sin miedo. Eso es importante. Y entonces les decimos que, ¿qué es lo que en tu corazón el sentir a estas palabras? No, pues, ¿cómo escapo? Ah, bueno, entonces vienen las buenas noticias. El Evangelio que podemos llamar la parte en donde Cristo muere y la resurrección confirma que hay una. Hay un abogado, hay una salida, hay un salvavidas, cualquier palabra, hay un paracaídas. Entonces es importante que primero iniciemos siempre hablando acerca de la ira de Dios, hablando en el sentido como usted lo ha aprendido, ¿verdad? Preguntándole, ¿alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has robado? Bueno, si hoy te confesaste ladrón, si te confesaste mentiroso, te confesaste fornicario, si hoy mueres y te presentas ante Dios, ¿cómo crees que Dios te dictaría una sentencia a la luz de todas las pruebas? Y eso es lo que nosotros hemos aprendido, y bueno, ya lo que hemos aprendido. Entonces, esto es, y usted tiene un libro amarillo, repáselo, es importante, porque realmente somos una diferencia en la manera de testificar. Entonces tome esa responsabilidad porque la mayoría evangeliza en una manera de convencimiento numérico, es decir, regularmente se dedican al decisionismo, con que la gente haga una decisión por Cristo ya la hicimos, pero nosotros no queremos números, nosotros queremos verdaderas conversiones, por eso el discipulado es para nosotros primordial antes que lo numérico. No nos interesa que usted regrese con una lista de 15 que aceptaron a Cristo. Me interesa que regrese con una sola persona que quiera ser visitada y discipulada en el Evangelio de Juan, porque es la manera en que veremos que esa persona realmente Dios ha atraído su corazón. Y no, no solo el hecho de que sintió bonito o lloró, eso forma parte, sí, a pesar de eso muchos hemos sido salvos, porque si lloramos, como sea, algún día lloramos, hoy también podemos hacerlo, pero no quiero darle que esas cosas son las que miden, lo que miden es que ame la Biblia, ame la doctrina, comience a conocer a Cristo y comience a decir, wow, ya entiendo un poco mejor la soberanía, ya estoy entendiendo lo que usted me está enseñando, no tienes que decirle hermano. Solo lo irás discipulando y él mismo tú irás viendo cómo Dios a través de su propia palabra lo atrae. Si es su hijo, solito mismo él irá entendiendo poco a poco Juan. Así pasa un año, año y medio, no importa. La vida estamos llamados a discipular, no estamos llamados a una carrera de rapidez, a ver cuántos se convierten y llenar la iglesia. No, estamos llamados a ver cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, que amen la palabra y para eso tenemos que estar junto a ellos, enseñándoles, viéndolos, escuchándolos, orientándolos desde en sus propias casas. Entonces, eso es lo que nosotros sí hacemos. Lo que ya no hacemos es decisionismos. Salir a que la gente llore, regresar con un número de listas y decir, hoy se convirtieron tantos. Sí, pero ¿qué le llamas conversión? Tienes que tener una predicación sobre la regeneración. La regeneración es un cambio de corazón. Es decir, significa que el corazón que no quería nada con Dios hoy es regenerado y entonces hoy quiere a Dios. Mi pregunta es, ¿esa gente quiere estudiar la Biblia? Ah, no, 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 no quieren nada, pero aceptaron a Cristo. Ah, no, entonces no son cristianos, no, deja de decir esas palabras. La regeneración es un deseo por Dios que va creciendo poco a poco, mucho a mucho. El Señor sabe cómo opera, pero sí es importante que la Biblia sea el filtro, las doctrinas y las enseñanzas apostólicas sean las, diga, el filtro. Entonces, por eso nosotros no andamos ahí en las calles aceptando que todos acepten a Cristo. No,
porque no nos interesa eso de del decisionismo o practicar el hacer de cualquiera una iglesia, ¿no? Digo, yo no elijo quiénes son salvos, pero sí creo que el discipulado me ayuda a decidir quién es verdaderamente salvo. Y para eso, si tengo que dedicarle un año de mi vida, lo voy a hacer. No tengo ningún problema. A eso vine a esta tierra, a servir a Cristo y a enseñar a Cristo. Y hoy que lo he aprendido, es un honor enseñarle a otros. Y si ese otro al final del camino decide por su responsabilidad y porque Dios no ha ejercido su soberanía en salvación, irse, ni modo. La vida sigue dándome la oportunidad de otro y otro hasta que Dios me permita morir. Entonces, creo que eso es lo que nosotros tenemos que entender, que forma parte de nuestro trabajo de primeramente enseñar o predicar a una persona sobre lo que hemos hablado como la ley y después el mensaje de salvación. Estamos, recuérdelo muy bien, no se compliquen, no me interesan los números, usted tampoco le interesen. A usted le interesa un discípulo, eso sí, todos deberíamos de tener un discípulo. Hoy yo sé que está complicado por la pandemia, pero en su momento todos tendremos la obligación, no la obligación porque suena como una fuerza, y ya lo he dicho, no es ningún sacrificio tener discípulos cuando Cristo los enseñó que Él así lo hacía. Así que es congruente con Él. Si Él lo hizo, yo lo hago. ¿Por qué? Porque soy congruente, no sacrifico nada. Para mí es para nosotros es un llamado que se debe de pagar con gozo, ¿verdad? Pablo usó la palabra esclavo, que significa alguien que da por amor, su voluntad se somete a aquel que lo ha llamado. Eso es un esclavo. Ya somos libres, pero esclavos por amor a Cristo. Entonces continuamos. Estamos aquí, mis hermanos. Estamos ahí. Bueno. Seguimos. La ira del Cordero. Ya vimos que la ira del Cordero existe. Por lo tanto, solo estamos confirmando que Dios es alguien que en su ser la ira también es un atributo. No tengamos miedo a predicarlo. La ira de Dios, seguimos, es una perfección del carácter divino. Una vez más, es un atributo, es una perfección del carácter divino, de quién es Él. Sobre lo que necesitamos meditar con frecuencia. Necesitamos meditar con frecuencia acerca de la ira de Dios. Ahora, yo repito, a mí no me da tiempo muchas veces, hermanos, predicar todos los temas constantemente. Pero si nos referimos a meditarlo frecuentemente, significa que este tema es bueno siempre llevarlo cada vez que yo llevo la ley, cada vez que yo esté consciente de que cada una de las personas que yo veo que van a mi local, a mi negocio, a mi trabajo, en la calle, tengo que verlos como personas destruidas por la ira de Dios. Y debo de pedirle a Dios que me dé compasión por ellos. Por lo tanto, la ira de Dios debo de verla en cada humano, porque yo no la voy a ver en una casa, en un árbol. Yo tengo que verla cuando voy caminando en un humano. Y en lugar de ver al humano ese que está actuando deshonestamente, verlo con una cierta sensación de superioridad, deberíamos de verlos y decir, Dios, permíteme hablarle a ese hombre, porque si no, tú lo vas a destruir, lo vas a consumir, tu ira lo va a acabar. Él necesita correr un salvador. Entonces, Señor, yo voy a ir a decirle que la ira de Dios está sobre él a través de la ley. Por eso creemos que meditarla con frecuencia es que ya no veas a los humanos iguales. Tú vas a tu trabajo. El humano que no conoce a Cristo te hace una traición, te lastima, habla mal de ti. ¿Qué es tu reacción? Si tu reacción y comienzas a enojarte y a ponerte a su nivel, ya ignoraste verdades bíblicas. Una de ellas es que ese hombre es depravado o esa mujer es depravada. Significa que se ama a sí mismo y va a hacer todo lo posible por destruirte con tal de ganar para él o para ella. Pero tú no lo has entendido. ¿Por qué cargas? Lo que tienes que hacer es orar para que el Señor le salve y decir, Señor, ese hombre está consumido por él mismo, yo de él mismo. Eso significa que tu ira está sobre él.
porque Él no puede pensar en los demás. Él no puede tener amor por los demás, Él no puede tener misericordia aún por sus enemigos, pero yo sí puedo, porque yo soy nacido de nuevo. Yo he salido hoy a la resurrección y puedo ver a los hombres como personas depravadas, muertas sin ti, y me duelen. Eso deberíamos de pensar todos los días. Cuando ves a las personas, no te enojes con ellos, no te enojes ni aún con el que te quita algo, porque entonces tú no estás entendiendo que esa persona es depravado. Ahora, no estoy llamando a que seamos tontos. Sé que existen medios de justicia para ejercerlos, pero que tu corazón no se contamine, que tu corazón no caiga en el mismo nivel que un depravado, que tu corazón pueda tener actos divinos porque eres de Dios, expresarte y manifestar tu nuevo nacimiento. Y sin duda alguna vives en esta tierra. Bueno, ejerce los medios necesarios que estén a la mano sin que tu corazón se preste, porque nunca lo hagas personal, siempre a la luz de la justicia. Si alguien pega tu coche, llamas a tránsito. Si alguien te hace algo en el lugar que te encuentres, bueno, si es necesario, presentas una denuncia. No crees en el gobierno, ni modo, Dios los puso, pero no puedes ejercer tu acto de tu propia desquite o venganza, porque tú eres cristiano. Ves a los medios necesarios y deja la ira de Dios que llegue como tenga que llegar. Y todavía aún más te tiro o te echo carga, o todavía peor, tienes que orar para que se salven las personas que te lastimaron. Entonces, en lugar de nosotros odiar, Dios nos llama a amar a nuestros enemigos. Qué fácil es amar al pastor que te cae bien. Pero qué difícil es amar al enemigo, al que nos violentó, al que nos hizo daño. Pero mira aquel que fue la cruz cuando aún tú y yo éramos sus enemigos. Con todo eso, Él nos recogió, nos dio nombre y nos hizo sus hijos. Eso significa gracia absoluta sobre ti, sobre mí. ¿Por qué nosotros todavía queremos darnos lujos de ira, odio, cuando el Señor mismo nos ha perdonado todo lo que nosotros hicimos en contra de Él? A esto es lo que yo quiero decirles, que es una meditar diario en la ira de Dios, es estar constantemente pensando, tengo que testificar, tengo que ver a las personas diferentes de cómo las miro, tengo que tener tengo que tener un discípulo. Yo no quiero que tengas 1,000, quiero que tengas 1 o 2 los que soporte tu agenda y tu horario, porque tienes que pagar un camión o caminar. Siempre he pensado que tienen que ser los que están en cerca de tu colonia o cerca a la congregación, para que puedas llegar una hora antes y poder ir después ir a la congregación, o en tu casa para que te queden cerquita, pero algunos nos van a quedar lejos, hay que gastar camión y tiempo. Ahora yo digo, eso es un sacrificio, no debería de serlo. Ni deberías de pensar, ay, sí me voy a encargar de uno para que Dios me dé más. Si yo hago para Dios algo, Él me va a dar algo. Nunca, nunca, nunca. Nosotros hacemos esto solo porque somos esclavos inútiles. Es lo que tenemos que hacer, ir y predicarle el Evangelio a las personas. Y el Evangelio comienza con la ley, que nos lleva por conclusión a la ira de Dios. Y entonces después viene las buenas nuevas, el Evangelio. Y después viene, puedes ser o aceptar un discipulado para poder comprobar que en verdad eso que hoy sientes es real. No, te agradezco mucho haberme escuchado. Si algún día quieres ir a la congregación, estamos en tal dirección. Pero bueno, no vas a obligar a nadie, ¿verdad? Pero aquel que diga, yo sí quiero, entonces vamos a tener que ir a sus casas. Por lo tanto, significa que nosotros tenemos que estar preparados. Usted no se asuste, porque la verdad es que usted diga que la gente domina la Biblia, nada que ver. La gente le llevas Juan y comienzan a escucharte. O digo, ¿por qué crees que los falsos, estos llamados testigos de Jehová, pues de pronto hacen un boom? ¿Por qué? Porque la gente ignora, nunca ha leído la Biblia, por eso llegan. Y nosotros tenemos miedo porque pensamos que nos vamos a ir a presentar con un teólogo. Ese es el miedo de todos ustedes, que cuando ven uno en la calle piensan que es teólogo. Y no es que va a saber más que yo. No, usted sin miedo. Y si sabe más, usted viene, aguánteme, no me sé toda la Biblia. Si mi pastor me dice que él mismo le digamos y le demos tiempo para lo que no sepa, lo mismo, lo que no pueda contestarle hoy, deme esta semana, y la próxima semana yo me siento y le enseño. Pero deme esta semana. Eso no lo sé.
¿Y a poco en dónde está el decir no lo sé? Es indigno, decir no lo sé te disminuye. No, porque le estás predicando a Cristo como el Señor y soberano. Pero hay cosas que te preguntarán que no sabrás y tendrás que venir a mí o a un libro bíblico y aprenderlo y enseñarlo. Entonces, no tengas miedo, porque tú crees que todos son teólogos. La realidad es que por eso los testigos triunfan tanto. Y hablo triunfo entre comillas. Porque las personas ignoran la Biblia, nunca la leen. Entonces llegan estos con sus doctrinas falsas en una falsa libro que no es Biblia, es un libro falso, y los embabucan, ¿no? Entonces nosotros voy a utilizar que tenemos la capacidad de tener una enseñanza, pero nuestra enseñanza es sólida y es bíblica, es histórica, ¿no? Es sana, es salvadora, centrada en Cristo. Entonces usted no tiene que tener miedo. Pero si la frase primera de esta diapositiva dice, la ira de Dios es una perfección del carácter divino sobre lo que necesitamos meditar con frecuencia. No la vea en usted, véanlo en los demás, véanla en aquello que le hacen daño, que le roban 10, 20 pesos, 1000 pesos, véanlos y díganles, la ira de Dios está sobre él. Si yo cargo contra esa persona, ya no estoy llevándome a mí a manifestar que soy hijo de Dios. Al contrario, velo como alguien destruido. Yo no te digo que caigas dos veces en la manipulación de ellos cuando, ah, eres cristiano, ¿verdad? Me tienes que dar. No, no, no. Te pido que en un asunto concreto yo estoy para servirte y para orientarte, pero en una, estoy hablando en general. Aprendan que en lugar de cargar, la ira de Dios está sobre esas personas y no nos gocemos. Digo, gocémonos por nosotros, que ya no está la ira de Dios, pero por ellos sintamos compasión y lloremos. Pídele a Dios amor por el perdido. Pídele a Dios por el aquel que estás viéndolo y lo ves mal, y lo ves que roba, y lo ves que tranza, y lo ves que es deshonesto y que no quiere nada con Dios. En lugar de mirarlo con la sentido de ay, no, veámoslo con ese hombre necesita de Cristo. Así que ora por él y que otro le predique si es necesario, pero ora mejor por ellos. Jesús oró por sus enemigos. O sea, nosotros todavía no estábamos ni siquiera nacíamos y él dijo, no oro por estos, no oro solamente por estos, sino oro por los que han de creer por la palabra de estos. Así que yo siendo un enemigo, Cristo oró por mí. Eso es una buena señal de que yo puedo imitarlo porque él así es. Y si yo soy de él, y si usted es de él, solo déjese caer en lo que es un corazón regenerado. Quite toda la basura, toda la hojarasca que nos estorba para ya abrirnos a un cristianismo verdadero. Entonces, estemos todos conscientes de esta verdad. Bueno, en primer lugar, ¿por qué debemos meditar en esta perfección atributo? En primer lugar, está subrayado para que nuestros corazones sean debidamente inculcados del odio que Dios siente hacia el pecado. Pues recordemos que al final la ira de Dios es por el pecado, así que Dios odia el pecado. Solo veamos la cruz del Calvario, es el profundo odio de Dios por el pecado. Jesucristo exhibe claramente cuánto Dios aborrece el pecado. O sea, Él a su propio Hijo lo exhibió públicamente, es decir, a Cristo mismo lo ejecutó, ¿no? A Cristo mismo clavó una daga y le cobró la vida. Eso significa, usted dirá, bueno, eso es, no sé, sencillo, yo creo que no lo dice, pero solo es como si usted le dijera, dé a su hijo, no lo dé, usted mismo sacrifíquelo y su sangre désla a todos y vea que esos todos ni les va a interesar, ¿no? Y por eso Dios los tiene que salvar. Bueno, siempre nos inclinamos a considerar de manera frívola al pecado y excusarlo. Y atenuamos su fealdad. Pero cuanto más estudiemos y meditemos la aversión de Dios hacia el pecado y cómo Dios se vengará de manera terrible sobre el pecado, entonces más fácil será que nos demos cuenta de su enormidad, de su monstruosidad, ¿no? De cómo el pecado realmente Dios lo aborrece, de que el pecado es algo grave, ¿no? Entonces Dios lo... A eso sigue siendo mi pregunta de hace un rato. ¿Cristo vino a vencer al pecado o no? Digo, si Cristo murió por el pecado, la pregunta sería, si Dios aborrece el pecado y destruyó a su Hijo y podemos decir lo puso en propiciación a la luz de Romanos,
Mi pregunta sería entonces, ¿cuáles pecados no pudo vencer? Porque entonces yo los tengo que vencer. Digo, sería eso es ignorar un evangelio, ¿no? Por eso creo que el evangelio necesitamos vivirlo y aprenderlo todos los días. En segundo lugar, que también está subrayado, ¿para qué necesitamos meditar con frecuencia sobre este carácter de la ira de Dios? Para engendrar en nuestros corazones un temor verdadero a Dios. Dice Hebreos, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿no? La señal es que no te permitas que alguien te venga a predicar algo contrario a la doctrina y tú por temor abraces esas falsedades, ¿no? Ya lo dijimos, el ejemplo está en aquellos que vienen a decir que la salvación es por obras y entonces tú dices, retener es que retengas, ¿va? Que vienen y te intentan jalonear. Lo hicimos el ejemplo muchas veces con una Biblia, ¿verdad? Alguien la agarraba y yo la jalaba y la retenía. Significa que tú tienes una verdad, pero siempre vendrán estos ataques externos para hacerte, bueno, decir, no, es que como tú ya no estás en la doctrina sana, le llaman ellos, por eso te estás enfermando. Porque como tú ya eres de los que creen que la salvación no se pierde, por eso Dios te está pasando en procesos de dolor. Arrepiéntete de eso y vas a ver que Dios te va a sanar. Y entonces tú dices, bueno, con tal de estar sano, pues yo niego que la salvación sea solo por gracia. La salvación también se gana y se pierde, así que renuncias, ya no retienes. La Biblia dice que tengamos cuidado, porque si tú no vas y lo sirves con temor y reverencia, a la luz de lo que Él hizo, a la luz de lo que Él nos dejó revelado, nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí la pregunta sería, si nosotros comparamos este texto con, no recuerdo cuál, si es segunda carta de Corintios en su capítulo 3 o 4, no lo recuerdo, se me acaba de venir ahorita, cuando nos dice que, si no mal recuerdo es el capítulo 2, nos habla acerca de que nuestras obras serán, si tu obra fuere como la madera, heno, hojarasca, serán pasados por fuego, y aunque tus obras se caerán, no así usted será salvo. O sea, entonces llevando ese texto, diciendo, voy a decir lo siguiente, a la luz de ese texto. Recordamos que hay personas que pueden decirse salvas, pero no lo son. Eso significa que es posible que una persona que profese ser salva se pierda así porque nunca lo fue. Nunca lo fue. Así que nosotros aceptamos que las personas que dicen que son salvas no lo son. Lo que no aceptamos es que eran y se fueron. Eso nunca lo aceptamos. Es decir, más bien decimos que aquel que hoy niegue a Cristo y niegue sus verdades doctrinales esenciales, no si aplaude o no aplaude, danza o no danza, no. Esenciales, sobre todo la salvación por gracia. Digo, el perdón de pecado, la expiación, ¿no? Lo que significa la muerte espiritual total, permanente, si no vas a Cristo, a menos de que Él soberanamente actúe la salvación en ti, que es la responsabilidad y la soberanía de Dios en la salvación. Bueno, si no creen estas cosas, y digo así de radicales, para nosotros, y no solo eso, sino las contradicen, para nosotros nunca fueron, nunca fueron. Ahora la pregunta sería, ¿es posible que algún cristiano verdadero que ame a Dios algún día se dedique, y lo hablo en un sentido, en algún momento, no solo hablamos de que tenga una caída grave, porque ya lo he hablado y he dicho también que es posible que un cristiano verdadero tenga alguna caída grave, sí es posible, ¿no? Lo que no es posible es que se quede en esa caída. La disfrute y lo vayamos a ver y pasen los años y él está ahí. Eso no es posible. Lo posible es que él sea disciplinado y entonces con la disciplina y si es necesaria la expulsión, entonces él recapacite y vuelva a Dios, extrañando la vida de la iglesia. Y entonces es posible que un cristiano verdadero caiga en una gravedad, sí de pecado, sí es posible. Ahora, otra segunda pregunta. ¿Es posible que haya arminianos salvos que amen a Dios, pero que su deleite en la doctrina no sea pleno, no tengan gozo en Cristo?
sino los vemos orar, que en verdad aman, que en verdad desean, pero no les ha llegado el evangelio de la gracia porque Dios así lo ha decidido, sino que ellos, ahora mi pregunta ¿es posible que haya arminianos salvos? ¿Cuál es su respuesta? ¿Es posible que haya arminianos salvos? ¿Qué me respondería? Uno, dos, tres. Bueno, ya nada más, ¿verdad? Porque yo voy adelantado por ustedes, así que me tardaría un poquito más. Sí, sí, es posible. Es posible que... Ahora, acomodando estos textos a la luz de lo que podemos ir aprendiendo, bueno, es que puede ser, aún en nosotros, si el pastor Julio César, un ejemplo, cree en la ley, pero él abraza la numerología. Yo quiero ver mucha gente. Conozco la verdadera doctrina y digo a mi iglesia, ¿saben qué? Me voy a salir a hacer conversiones y a aceptar a Cristo y digo, y yo me pongo, no hombre, hoy se convirtieron 15, tengo la sana doctrina, pero quiero irme por la fácil, quiero irme por lo numérico y lo económico, a pesar de que amo la sana doctrina y amo a Dios, pero digo, bueno, puedo tener lo mejor de los dos mundos, lo mejor del arminianismo y lo mejor del calvinismo. Y lo revuelvo y me digo arminiano calvinista y entonces me dedico a hacer conversiones masivas y predico la sana doctrina muy aparte. Ahora, la escritura dice que cuando Dios, yo muera, yo soy salvo, pero solamente hice hojarasca, hice madera, hice, es decir, cuando venga aquello que va a pasar en fuego, todo lo que yo hice para Dios será pura pérdida de tiempo, porque me la pasé según yo haciendo para Dios salvos que nunca fueron, perdiendo el tiempo en los números, digo, y eso dando a entender que en verdad estoy actuando yo deshonestamente, y no estoy, o sea, deshonestamente sin que no sea salvo. No sé si me expliqué, porque no quiero dar permiso de que Maldonado es salvo, o sea, es inevitable que es un hereje. O sea, hay muchos herejes, o sea, yo quiero decir que hay pastores también buenos, bíblicos y sanos, sí, pero arminianos, no tienen gozo. Y están enfocando sus fuerzas en salvar a personas, en llevarles despensas con tal de que se conviertan, y cuando mueran ellos van a ver que todas sus obras van a ser quemadas. Ellos son salvos, pero sus obras no sirvieron de nada porque solo perdieron el tiempo. Porque solo se enfocaron en cosas que no glorifican a Cristo como el centro. Ellos preferían poner a la gente en el centro, en verdad la amaban, en verdad veían por ellos y dieron sus propios dineros con tal de que las personas se salvaran a la manera que ellos lo veían, pero sus obras eran pasadas por fuego. Y solo fundaron sus obras en hojarasca, en madera y en heno. Y entonces, ¿qué pasará? Que el fuego de la prueba los consumirá. Ellos serán avergonzados, pero aún así son salvos. Ellos se avergonzarán y dirán, híjole, yo gasté mi tiempo en estas tonterías. Bueno, no van a decir así porque van a estar en el cielo, ¿verdad? Pero yo gasté mi tiempo en esto. ¡Qué vergüenza, Señor! ¡Qué vergüenza! No supe ir a la verdad o entenderla. Ahora, yo no soy Dios. Él sabe cómo hablar con ellos y conmigo. Él sabe cada uno de sus salvos, en dónde los tiene y cuándo los va a sacar, o si nunca los va a sacar. Él solo lo sabe. Pero la Biblia nos enseña, pues, que hay personas que son salvas, pero que están invirtiendo su tiempo, su dinero y su esfuerzo en pura basura, que cuando sea quemada, aún serán salvos, pero con todo eso, serán avergonzados. Digo, eso es una verdad. A usted ya no le da tiempo a abrazar eso, decir, ay Señor, mejor hubiera yo seguido siendo arminiano, y equivocado, pero pues salvo. Y yo te diría, pues sí, pero corres el riesgo, ¿no? De que de pronto Dios diga, bueno, pero aquel que niegue que la salvación es por obras no es salvo, hijo. Que la salvación es por obras no es salvo. Entonces, bien pelados, digo, yo no decido. Lo que quiero es que usted dé gloria a Dios de que ya está de este lado. Que tal vez es más carga, que al que mucho se le da, mucho se le pide. Que al que hoy recibe de gracia, tiene que dar de gracia. Yo sé que sí, pero usted está preparándose. Todavía dijéramos que estoy promoviendo
la flojera, estoy promoviendo el crecimiento personal de su yo. No, estoy intentando constantemente, junto con la Biblia, yo sirviendo a la Biblia con mi inutilidad e intentándolo, estoy estorbándole para decirle que abrazar hoy la doctrina puede ser una responsabilidad superior que cuando estábamos, digamos, del otro lado. Pero Dios sabe por qué nos da esta verdad, por qué no a otros, o por qué otros se resistieron, o por qué otros dicen, no, yo prefiero tener números. ¿Y por qué nosotros sí? Porque somos mejores, no, solo porque Dios nos llevó a decir sí y a caminar en esto. Usted no caminó en esto porque puede. Usted caminó en esto porque Dios lo hace caminar. Esa es la diferencia. Nos hace mejor que ellos, no. Solo Dios así lo quiso y bendito sea Dios porque Él es soberano en nuestras vidas. Y si lo que hoy estoy haciendo es por su soberanía, no por mi fuerza, no porque yo puedo, no porque lo logré, aún sigo intentando comprenderme las 10 doctrinas y aún sigo aprendiendo, conociendo, pero todo lo poco, mucho que hemos logrado es por gracia de Dios. No he sido yo, sino ha sido la gracia de Dios en mí y en usted. Entonces continúe sin miedo, caminando. Caminando y caminando. Bueno, continuamos. Entonces dice el subrayado en segundo lugar, para engendrar en nuestros corazones un temor verdadero a Dios. Retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No podemos servirle agradándole a menos que tengamos reverencia a su majestad sublime y temor a su justo furor, ¿verdad? Y a lo mejor, y la mejor manera de producirlo en nosotros es recordando a menudo que nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, quiere decir que si yo sé que yo me estoy, y lo hablo en responsabilidad, les he preguntado muchas veces, un bebé, ¿cuánto tiempo necesita ser bebé? Y que usted sepa que el bebé ya tiene problemas, 10, 20 años. Eso es lo que nosotros determinamos, que ya el bebé tiene conflictos cuando tiene 20 años y sigue igual de bebé. O sea, creo que la lógica te dice que el cristianismo, si tú te das cuenta que la naturaleza va desarrollando crecimiento conforme la misma naturaleza va exhibiéndonos que los animalitos crecen, que los humanos crecen, que las flores crecen, usted, una flor o un árbol que siembra no sale de una cierta medida, y si el árbol se supone que es un árbol grande y la misma naturaleza del árbol dice que en 3 años ya da su primer fruto, usted lleva 15 años con ese árbol y dice, no, es que este árbol está bien, no, ese árbol ya no está bien, digo, no hizo lo suyo. Creo que es lo mismo aquí. Si yo puedo decir que creo que hay muchas personas, aún en el calvinismo, sobre todo en el arminianismo, pero en el calvinismo, que profesan ser cristianos pero no maduran. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo tenemos que aceptar la inmadurez? ¿Por siempre? No. ¿Cuánto tiempo tenemos que aceptar la irresponsabilidad de no aprendernos? No intentarlo, déjese. O sea, yo no hablo de ser una persona que les exige, ay, no, sí les estorbo y les voy a estorbar. Pero también entiendo, o sea, entiendo que algunos vamos más paso a paso, pero quiero ver eso, el intentarlo, quiero ver el intento, quiero ver que, porque es por su bien, no es por el mío. Aunque yo me siento bendecido por su intento, por sus esfuerzos, y agradezco a Dios por las ovejas, pero es por su bien, porque es la manera de que usted va luchando en contra de la comodidad. Porque tanta comodidad nos puede estar gritando que no eres salvo. Tanta irresponsabilidad, tanta inmadurez. Al final puede estarte gritando, hey, no eres salvo, no eres salvo, no eres salvo. El pastor te estorba y tú eres un irresponsable. Ya no eres salvo. Ahora, qué fácil decir, ay, pues ya no soy salvo, entonces ya me dedico al mundo. Ya le dije a los que, y no lo he dicho a uno, lo he dicho a muchos y lo he dicho públicamente. Aquellos que consideran y dicen, ay, pues si ya no soy salvo, pues ya entonces, ok, yerba, y esto es un consejo que no tiene que hacer, pero me gustaría que lo pensara. Yerba aceite por 2 horas, póngalo a hervir a un fuego muy alto y báñese en él. Báñese, solo un minuto, báñese en él, écheselo encima, báñese, báñese.
Y entonces me dice si ser salvo no es importante. Me dice si pasar una prueba a su salvación no es importante. Y me dice si es tan ligero decir, ah, pues me voy al infierno. Ah, bueno, dígame, porque eso que va a sentir, lo va a sentir eternamente. Y esa eternidad, hermanos, no tiene fin. El fuego de las llamas, la oscuridad que habrá en ese lugar y lejos de la presencia de Cristo es la pura ira de Dios. Esa es la absoluta ira de Dios. Aquí usted no ha visto nada de la ira de Dios. No importa que nos caiga encima una bomba atómica, eso no tiene nada que ver. La ira de Dios, hermanos, es ese lugar en el cual decimos, ay, pues ya si no soy salvo, pues ya. Ah, bueno, aquellos que podemos decir que de forma valiente decimos, ya, pues ya, si me voy al infierno, me voy al infierno. Yo les digo, adelántense un poco. Prueben a ver cómo se siente, ¿no? Métanse en una caldera de aceite hirviendo. Y después sálganse y ya anden como si nada. Esa caldera será eterna después de que tú y yo dejemos de respirar. Es decir, hay un cielo y un infierno. La iglesia tiene reservada por gracia y por los méritos de Cristo un lugar llamado cielo. El problema es que aquellos que aún consideran hoy que no quieren ser estorbados, y aunque se les estorba, yo les digo, tengan cuidado. Digo, el tema, lo que estoy diciendo es que hay personas que no son salvos y están entre nosotros, pero no son salvos por gusto, porque se les estorbo ahí, o sea, yo les estorbo, también soy un estorbo, porque procuro estorbarles. Pero si no se permiten y se examinan y luchan, entonces digo, eso es irresponsabilidad. Entonces, lo que quiero decirles con todo esto, lo que quiero recordarles con todo esto, es que también es probable que profesemos ser salvos y no lo seamos. La Biblia y las doctrinas te ayudan mucho para examinarte. La lucha contra el pecado. Que es más fácil que yo llegue a tu casa y tú me digas, pastor, he pecado. No le he echado ganas. A que yo llegue a tu casa y me digas, pastor, yo oro un montón, yo estoy re bien, no he pecado, yo estoy... Digo, ¿qué es en verdad un verdadero cristiano? Aquel que reconoce y le dice, ore por mí, quiero seguir echando ganas. Quiero demostrar y quiero vivir mi vida peleando. Ah, bueno, luche, hermano, lúchese. No se permita volver a caer en eso, luche en contra de eso. A las personas que uno llega y dicen, yo no, yo... Estoy re bien, yo estoy súper bien. Digo, eso me desilusiona más que alguien usted diga y me diga, pastor, no le he echado ganas a esto. No me desilusiona. Sé que forma parte de que hoy se está enfrentando a esa necesidad de arrepentirse de eso. Y para eso tiene pastor, ovejas, hermanos en Cristo. Me desilusiona más una persona que llego y se les nota totalmente esa soberbia de religiosidad. En lugar de que se humillen y le digan, pastor, no he aprendido, no he leído y no he orado. Lucho, dígame cómo hacerle, ayúdeme para cómo hacerle. Eso prefiero, digo. Por eso todo les digo, inténtenlo, lo que puedan, pero inténtenlo. Eso les conviene a ustedes, no me conviene a mí, porque a mí no me hace ningún favor. Me siento bien y me alegra mucho. Porque espero de ustedes como ustedes esperan de mí, como un pastor y ovejas. Pero al final es por su bien, estórbense, peleen. Porque puede ser peligroso no hacerlo. Puede ser peligroso no hacerlo. Tercero, en tercer lugar, el estar meditando con frecuencia en la ira de Dios nos ayuda a que nuestras almas sean elevadas a una ferviente alabanza por habernos librado de la ira que ha de venir. Entonces, eso es lo que decíamos hace un rato, ¿verdad? Que cuando usted se dé cuenta que usted ha sido apartado de esa ira, librado de esa ira, ¿qué puede hacer? Sino brincar, sino adorar, sino decirle, quiero amarte y ayúdame a que a través de la Biblia te ame yo más. No quiero amarte acostado en mi cama, poniendo canciones de fondo. No quiero amarte con la Biblia.
Así que párese y lea la Biblia. Párese, intente, intente, intente. Uno, dos textos, pero inténtelo. No, sí, Señor, quiero amarte. Es esta verdad, quiero amarte. Sí, pero intenta leer la Biblia, porque es la única manera que lo puedas amar. Cuando Él, y antes de que la leas, dile, Espíritu Santo, revélame lo que voy a, ilumíname, perdón, porque ya está revelado. Ilumíname lo revelado. Por favor, te lo suplico. Eres el único que puede hacer que mi oído oiga, que mis ojos vean, que mi sentir pueda recibir la palabra. Eres el único. Así que, Espíritu Santo, voy a leer dos textos. Te pido por favor. Ahora, mi consejo es que no agarre textos cualquiera. Por eso les pregunto qué libro están leyendo. Intento estorbarles. Y a veces, tal vez usted pueda decir, es que parece que no hace nada. Y yo digo, bueno, no digo que lo digan, pero creo que tiempo tenemos. La verdad es que creo que tiempo tenemos. Entonces, le conviene que mejor le estorbe así. Entonces, les he dicho, lean las escrituras, pero organizados. También aconsejo que lean el Nuevo Testamento. Digo, el Antiguo Testamento es bonito, sí, cierto, es bonito. Pero el Nuevo Testamento, si se encuentra en una duda, écheme un mensaje y dígale, pastor, ¿aquí a qué se refiere? Y entonces yo le llevo al Antiguo Testamento, no porque sea súper, yo también voy y me allego a los textos, a los libros, a doctrina, a teología. O sea, digo, no porque usted me diga al momento, hay cosas que sé y puedo explicar, pero hay cosas que no sé y voy a estudiarlas. Pero quiero que sepa que mi consejo primordial es lean el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento solo nos apunta a Cristo, ya Cristo se reveló en el Nuevo Testamento. Léanlo. Y entonces lean libros del Nuevo Testamento, perdón. Lean las cartas paulinas, el Evangelio de San Juan. Digo, no, no es que no aconseje leer Mateo, Marcos o Lucas, pero esos evangelios se llaman sinópticos. Les dicen sinópticos, significa que los tres son muy semejantes, muy iguales, solo tienen variaciones. Entonces, leer los tres prácticamente, no voy a hablar de pérdida de tiempo porque la Biblia es extraordinaria, pero quiero que sepan que leer esos tres libros es mejor. Lea uno en lugar de los tres, ya sea que lea Mateo, Marcos o Lucas, que podemos decir que esos tres son muy semejantes. Entonces, lee uno. Mi consejo siempre será Juan, mi consejo siempre será leer Juan, porque es el libro que enseñaremos en las calles, en las casas, perdón. Comenzaremos con Juan 1:1 hasta Juan, no sé, tiene 23, creo, si no mal recuerdo. Entonces, mi consejo es que lean Juan, ¿verdad? Es que estudien Juan, porque usted puede decir, pastor, me explica esto y yo le explico. Y eso le va a servir de mañana, porque usted se va a encontrar con ese mismo texto cuando esté enseñando y usted recordará que el pastor ya se lo escribió, ya se lo explico. Yo no pierdo tiempo, hermano. Si usted me manda un mensaje y yo le envío un audio, y entonces le enseño. Me explico. Yo me gustaría compartir los audios que a la gente ya me ha preguntado. Y les mando un audio de 10, 15, 20 minutos. Y entonces usted va aprendiendo conmigo. Yo estoy para servirle, pero quiero que sepa que es por su bien, no por el mío. Es para que usted pueda confirmar su salvación. No es que el pastor se la pase, exige, es que quiere que leamos, es que quiere que estemos contestando un cuestionario, es que quiere que escuchemos unas doctrinas. No, lo que quiero es que usted se compruebe que es salvo y esas son mis herramientas externas, ¿verdad? Entonces, sépase que le amo y creo que el deber de un pastor es que cada uno de ustedes confirme su salvación a través de los pastos que come y que tanto le encantan esos pastos, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces. Ya estamos por terminar. Nuestra prontitud o nuestra desgana en meditar sobre la ira de Dios es un medio eficaz para ver cuál es nuestra verdadera posición delante de Él. Y tal vez nosotros no habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos con este tema. Creo que sí creemos que Dios tiene esa parte en la cual Él va a enfrentar a todos los pecadores y aborrece el pecado. Creo que sí lo sabemos. Creo que solo que ya no tienes que comerte esa frase de Dios. Aborrece el pecado, pero ama al pecador. Porque yo sé que ahí medio mundo me crucificaría. Y yo conocí quien, si me hubiera tenido de frente, me pega. Porque no aceptaba y no decía, no, Dios
ama al pecador. Aborrece el pecado, sí, pero ama al pecador. Yo le dije, no, Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador, tanto que lo va a destruir. Ahora, sí hay una esperanza, Cristo, pero yo no puedo irme con lo bonito, con lo que suena bonito, porque entonces no vas a ver, la buena nueva no vas a ver. El mensaje del evangelio no les vas a ver. Digo, no puedes ver la luz si no los llevas a la profunda oscuridad que nos rodea, a nuestras inclinaciones malas. Estamos inclinados constantemente al pecado. Eso es una muerte total. Yo no los puedo llevar al evangelio de la gracia si antes no los llevo a la miseria de nuestras vidas sin Cristo. Entonces este hombre, de verdad, no es porque lo tenía yo a como 15 horas de aquí, sino me pega porque se encendió. No, es que tú estás atacando una doctrina que para nosotros es importante. Dios ama al pecador. No, Dios ama a la iglesia en el sentido salvatorio, pero el pecador no lo ama porque no lo salvó. Estoy hablando al pecado ya condenado, aquel pecador que ya está determinado su tiempo de morir, porque no quiso ir a Dios, porque amó primeramente su propio yo, y cuando Dios le fue presentado, prefirió darle la espalda. Así que Dios lo juzgará por su responsabilidad, y Dios no va a agachar la cabeza ante nadie. Él va a mirar a los ojos a todos y les va a decir: te vas al infierno porque tú nunca quisiste nada conmigo. Y así será. Dios no anda de tracalero. Muchas cosas no las podré explicar a la luz de la responsabilidad y la soberanía, pero son verdades absolutas que creo, y defiendo la santidad de Dios por encima de cualquier manoseo que la gente quiera hacerle. Dios es un ser santo, infinitamente santo, y eso ya estoy excediéndote como aquel que dijo mil veces santo. Mejor di infinitamente santo, porque eso es una forma de decir santo, pero la expresión más sana es santo, y ya, no tengo que ponerle números. Perdóneme, no tengo que hacerlo. Bueno, nuestra prontitud o nuestra desgana en meditar sobre la ira de Dios es un medio eficaz para ver cuál es nuestra verdadera posición delante de Él. Ah, bueno, entonces el meditarlo constantemente nos hace ver qué tipo de doctrina tenemos, ¿no? Entonces nosotros aceptamos la ira de Dios, sí. No aceptamos esa frase que dice, ya la repito, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No lo aceptamos. Él ama a la iglesia. Él ama a sus hijos, salvatoriamente. Ahora, ¿Dios es amor? Sí. ¿Y entonces ama a todos? Sí. Hay un amor. ¿Por qué no te destruye? ¿Por qué nos dio naranjas, limones? Naranjas y limas y limones. Hasta ahí. ¿Por qué nos dio tanta fruta? ¿Por qué nos dio tantos colores? ¿Por qué nos dio flores de tantos colores? Porque Él ama a todos. Y esa expresión puede sonar, ay, bien padre, es bien melosa. Sí, pero ese amor no es salvador, ¿eh? No se confunda. Hay un amor que Dios sabe determinarlo y darlo. Por cuanto tú sales y ves el sol, ves un monte, puedes comer un tipo de comida salada, dulce, entre sabores diferentes, eso es un amor. Dios nos mostró su amor y no nos hizo cuadrados, una sola comida, un solo color, que veamos todos en un solo color. Vemos en millones de colores cuando los ojos nos sirven, ¿verdad? Eso significa que Dios es amor, sin duda alguna. Pero ojo, no estamos hablando de un amor salvador, ¿eh? Estamos hablando, así que yo sí voy a determinar, si quiero hablar el tema de la salvación, yo no voy a revolver el amor general con el amor eficaz, nunca. Porque si revuelvo el amor eficaz y el amor general, el amor común, entonces la gente se confundirá y pensará que ellos son salvos porque Dios ama. No. Dios ama a su iglesia de manera salvatoria, eficaz, segura, por siempre, según Romanos capítulo 8, los últimos 6 versículos. Pero nosotros nunca debemos de prestarnos a decir, Dios ama a todos. No, Dios ama a su iglesia salvatoria. O sea, cuando dices ama, ¿te refieres a salvar? Te refieres, porque no te pongas, es que sí, Dios me ama. Sí, pero aborrece tu pecado y te aborrece a ti por pecador. ¿Cómo le hace Dios para jalar el amor común
y el aborrecimiento total por ti? No lo sé, por eso se llama Dios, porque no lo puedo explicar, pero estoy convencido que Él ama de una forma común, pero aborrece todo lo que tú eres y haces. Así que corre a Cristo. Corre a Cristo, es tu única esperanza. Bueno, continuamos. Si no nos gozamos verdaderamente en Dios por lo que es en sí mismo y por todas las perfecciones que habitan eternamente Él, ¿cómo puede pues morar en nosotros el amor de Dios? Cada uno de nosotros necesita orar y estar en guardia para no hacerse una imagen de Dios según sus propias ideas e inclinaciones malas, un Dios humanizado. La gente, digo, este muchacho que casi me pega por teléfono y me dejó de hablar 8 meses, era por eso, porque él dice, no, es que yo voy a los hospitales y la gente acepta a Cristo antes de morir y entonces son salvos. Y yo le pregunté ya de una vez, dije, pues como no me puede pegar, pues ya de una vez le sigo, ¿eh? ¿Y por qué dices que son salvos? Ah, porque los vi llorar. Y digo, pero ya por eso los son salvos. Digo, tú no lo, digo, yo no puedo decir que no ni sí. Yo tendría que ver los frutos de su vida. Eso es mi punto, Julio César Pastor. Y quien defina ser cristiano, así lo voy a medir. Sin duda alguna, yo no te puedo decir que esa persona no fue salva. O sí fue salva. Pero tu forma de decir que porque lo viste llorar y porque aceptó a Cristo. Y yo sé que esto, hermanos, ¿cómo se llama? El santo grial de la iglesia arminiana, de la congregación arminiana. Estoy tocando el santo grial. O sea, ofensivo, no, no. O sea, si alguien está escuchando, va a juntar a 10 arminianos y me van a golpear allá afuera. ¿Por qué? Porque estoy tocándoles digo, sus santos ídolos. El ídolo más grande de la congregación arminiana es esta: que Cristo puede ser aceptado por un corazón que decide o no decide hacerlo. Y yo le pregunté, ¿y cuáles de esas personas no fueron salvos? Los que no aceptaron a Cristo y se fueron sin Cristo. Yo digo, ¿y cómo sabes que no fueron salvos solo porque no aceptaron a Cristo? ¿O porque no lo aceptaron? Y Romanos dice, no recuerdo si en el 3, ¿no? ¿En cuál texto que sacan? Digo, muchas cosas no recuerdo y debería yo de seguir y sigo intentando crecer. Si confesaras con tu boca y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por el corazón, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y eso me lo sacó. Y yo le dije, ya, este es todo tu texto de toda la escritura para respaldar que, le digo, yo estaba igual. Si me das 2 horas, te lo explico y te lo desmembro. Desde el capítulo principal, si no mal recuerdo, está en el 3, pero ya usted me recordará en qué capítulo está ese texto de Romanos. Pero, no, obviamente no quiso. Digo, es que es sencillo, o sea, en verdad, si lo leemos al contexto, dicen, ¿dónde está Dios? ¿Quién puede huir de Él? Solo lee el contexto. Es claro que donde está la palabra, es decir, Él está hablando, si nosotros podemos ver, Él está hablando de Cristo como supremo, como lo es, pero de manifestación no significa, la confesión, perdón, no significa el hecho de la boca para afuera. Todo lo que está diciendo en el contexto te da a entender que si tú crees, vives de acuerdo a lo que crees. ¿Quién se puede esconder de la mano de Dios? Así que ese texto lo único que te confirma es que la forma en que define tu cristianismo es realmente vivir congruente con lo que crees. Realmente está hablando de un testimonio de vida de un cristiano, de la forma de vivir de un cristiano. No está hablando que debemos de aceptar a Cristo. En el contexto está diciendo que si tú dices creer eso de Dios, manifiéstalo, ¿no? Si tu boca confiesa, vive de acuerdo a eso. Es todo. Digo, no es que tú en ese momento eres cristiano, ¿no? Interpretas Juan 1:12 sin leer el 11 ni leer el 13. Digo, el 13 ata al 11, al 12, Juan 1:12 también me lo sacó. Digo, que son, digamos, que los textos que ellos, o que antes nosotros decíamos que confirmaban que hay que aceptar a Cristo. Pero nada que ver esos textos, digo, mucho menos Juan, mucho menos Romanos. Así que, más Romanos, esos textos
son claramente un ataque directo a la depravación, ¿no? Esos textos son más de depravación que, digo, de los hombres que dicen confesar pero no vivir la vida de acuerdo a eso, ¿no? Dice, porque el corazón se cree para justicia, es decir, las doctrinas llegan al corazón para ser justificado. Justicia es justificado, ¿no? Y con la boca se confiesa, pero ahora confesar es vivir la vida de acuerdo, es decir, la boca habla pero la vida vive de acuerdo. Eso es confesar, eso es vivir manifestando, ¿verdad? Pero no, digo, lo interpretamos muy ligero porque así nos enseñaron. Yo lo enfrenté y aquí estamos, ustedes lo enfrentaron, aquí estamos. Él no quiso enfrentarlo, me dejó de hablar por varios meses. Bueno, ¿qué significa eso? Que les atacas el santo grial y se acabó, mi hermano, se acabó. Les atacas, y no digo atacar en un sentido divisorio, sino solo decir, oye, ¿no te has puesto a pensar que tal vez no es como pensábamos? ¿Algún día no te has puesto a pensar que tal vez no es como nos enseñaban? Digo, ¿no es humilde decir, voy a ver si en verdad esto es así? Digo, no, es que no estamos bien, nosotros estamos bien, somos millones de arminianos. Ah, bueno, está bien. Así que la numerología al final decide lo que está bueno y está malo. Entonces, si la mayoría decide que somos mariposas, entonces somos mariposas. Digo, ya hay muchas cosas, ¿no? Si la mayoría decide que, no sé, que los gays se pueden casar, entonces, aunque la Biblia dice que el matrimonio es de hombre y una mujer, nosotros, como la mayoría dice que es obvio que la mayoría siempre va a escoger lo malo, entonces nosotros tenemos que adaptarnos. Ah, no, tú ya estás mal, tú ya estás diciendo tonterías. Ah, bueno, entonces no te puedo preguntar nada ni te puedo llevar a la reflexión. Ah, bueno, entonces si no estás dispuesto, pues no voy a gastar mi tiempo, ¿verdad? No tiene caso con alguien que no quiere, que no es humilde para decir, bueno, voy a escucharte, ¿qué es lo que tú crees? A ver, ¿en qué te basas para lo que crees? Ah, bueno, explícame lo que tú crees. Y yo te voy a explicar en qué me baso lo que creo, y entonces lo ponemos de frente. Tú te quedas con lo tuyo, pero ya te escuché con honestidad y amor. Si no quieres aceptar lo mío, no importa, pero al menos estás dispuesto con honestidad a escuchar. Eso es humildad, ¿no? Así como un día uno fue humilde en escuchar y aquí estamos, ¿no? Digo, quien quiera de verdad atacar esto acabará convertido, si Dios no le quita la vida antes, digo, porque uno se puede morir, y no por atacar el calvinismo, que al final el calvinismo no interesa. Lo que importa es que seamos bíblicos. Lo que importa entonces son las doctrinas bíblicas, ¿verdad? La verdad es que nosotros ni siquiera hemos estudiado quién es Calvino y no lo pienso hacer, porque la verdad no nos interesa lo que él creyó. En un sentido estricto, él a nosotros no nos interesa. Podemos decir que fue un gran reformador, sí, pero nosotros somos cristianos y amamos lo que la escritura tiene. Tanto Calvino, pero hay más que nos enseñaron, así que no solo podemos decir que tenemos gratitud por hombres como Calvino, sino también como Lutero, como John Knox, como Bunyan, como Jonathan Edwards, como David Brenner. Es decir, si nos atacan por Lutero o por Calvino, deben de saber que no solo creemos en las cosas de esos reformadores, también creemos en los puritanos, en gente como Owen, ¿no? Como John Owen, ¿no? Gente como Savaranola, o sea, creemos y estudiamos y aprendemos un poco de los reformadores, pero sobre todo la Biblia es por encima de todos ellos, así que, en fin, el que no acepte, ni nunca lo vamos a convencer a, le digamos lo que digamos, ¿no? Cuando ya se cierran, y sobre todo si tocas este tema, se cerró, y cuídate de la cachetada, porque va a decir que estás ofendiendo a su Dios. Sin duda alguna estás ofendiendo a su Dios, porque es un Dios humanizado. Y el Dios bíblico y el humanizado no se llevan, se repelen. Bueno, dice el Señor, en la antigüedad se quejó de que pensabas de cierto que sería yo como tú. Este texto del Salmo 50, 21, ya lo hemos platicado muchas veces, que no humanicemos a Dios. Que no pienses que Dios debe de pensar como tú o que tú lo harías mejor. Dios aquí afirmó que no debemos de pensar que Él es como nosotros. Entonces,
Eso nos llama a la obediencia y a la sumisión, aunque haya cosas que no entendamos. Si no alabamos la memoria de su santidad, si no nos regocijamos al saber que en un cercano día Dios desplegará gloriosamente su ira al vengarse de todos los que ahora se oponen a Él, eso es una prueba positiva de que todavía estamos en nuestros pecados, en el camino que conduce al fuego eterno. Digo, esta frase es muy radical, ¿no? A veces, repito, yo intento recordarles a ustedes que sí, tomen la radicalidad de la doctrina, pero con amor, ¿verdad? Porque esta lectura, nosotros no estuvimos presentes cuando A.W. Pink predicaba, que es un extraordinario, que también es un gran reformador, no lo pronuncié, hay muchos que no pronuncié y hay muchos que aún estoy conociendo, pero A.W. Pink, no puedo yo decir que escribió esto con una ira, con una soberbia. Él escribió estas frases, estoy convencido, con todo el amor que identifica a las iglesias, a los reformados verdaderos, ¿no? A las personas que en verdad decidieron estorbar y abrazar a Cristo como el centro, ¿no? Solo leamos su libro sobre la soberanía de Dios que A.W. Pink escribió y podremos ver en verdad cómo él, el amor y el celo por la verdad bíblica lo movía. Entonces, aquí, en esta expresión, nosotros hemos dicho, hermanos, hay verdades absolutas, pero nosotros tenemos que enfrentarlas, pero con amor. Es decir, nunca se enseñorea con alguien diciéndole, entonces no eres salvo, porque no crees, no, dile, oye, hay que poner a prueba nuestra salvación, es decir, hay que examinarnos a nosotros mismos, porque puede ser que no seamos salvos, por eso, pues tal vez interpretar que la salvación se pierde, es posible que eso haga ver que no seamos salvos, ¿no? Entonces yo me voy a examinar porque yo creo que la salvación no se pierde, perdón, hablando con la persona, se pierde. Si alguien cree que la salvación se pierde, nosotros le decimos, oye, eso es probable de que el que tú no creas en la ira, el que tú creas que la salvación se pierde, el que tú veas un Dios de solo amor, es probable que estés equivocado. Examínate a la luz de los textos, me preocupas en verdad, o sea, yo te amo y solamente me preocupas, yo no quiero que te pierdas, pero claro que también yo me voy a examinar porque yo creo en la ira de Dios, yo creo que la salvación no se pierde, pero humildemente te digo, también voy a seguir examinando las cosas en la Biblia, estoy dispuesto y estoy dispuesta, no vengo a ponerme como el super Mesías, pero sí quiero decirte que hasta hoy la Biblia me ha confirmado en sus varios textos y contextos que la doctrina, se fortalece más en que la salvación es por gracia y que nunca se pierde. Lo digo con humildad, pero lo creo. Solo te pido que te examines lo que tú dices creer, porque es peligroso. Si te sigues por ese camino, yo no digo que no seas salvo, porque no queda en mí la salvación. Pero es peligroso si de pronto te sigues siempre por ahí y no examinas, solo examina. Y entonces Dios te ayuda a ti y a mí como lo está haciendo. Dice Deuteronomio, regocijaos naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y por su pueblo, sacrificio. Dice, y de nuevo, después de esto, dice Apocalipsis, después de esto, oí como una gran voz, estos dos textos son muy paralelos, ya les diré que estoy estudiando acerca del Apocalipsis por razones de que también, digo, yo no tengo tiempo de todo, pero estoy intentando, hermanos, prepararme mejor, porque disfruto crecer, disfruto conocer, y creo que tengo que cada día ir siendo más responsable, pero he estado aprendiendo acerca de los asuntos escatológicos, ¿verdad? Y puede ser que lo que nosotros hayamos aprendido no sea como es. Ahora, esas cosas son secundarias, no se asuste. Estoy hablando de las cosas escatológicas, quiere decir acerca del fin del mundo, ¿no? Acerca del Apocalipsis, ¿no? Entonces he aprendido que hay dos posiciones y se los explico de manera breve. La posición arminiana se le llama dispensacionalismo porque significa que hay tiempos, ¿no? Términos, tiempos. Es la posición arminiana, se puede decir que es la que uno en su momento viene jalando y nunca he examinado,
no había examinado y algún día hasta lo hablé frente a ustedes, pero aquí estoy, por eso digo, aunque eso no es esencial, no estoy hablando de las cosas no esenciales, estoy hablando de cosas secundarias, ¿no? Cosas secundarias. Entonces, la segunda posición calvinista, digo, la posición arminiana es dispensacional, y podemos decir que busca interpretar el texto apocalíptico de manera literal, digo, como está escrito, así como lo leen. Ahora, el calvinista tiene una posición que podemos decir que es no dispensacionalista, ¿verdad? Es más bien la interpretación del calvinismo es, de la iglesia reformada. Y lo digo así de rápido, solamente es porque usted sepa que aquí estoy, ¿no? Y sigo creyendo con usted y sigo, pero para mí es muy bonito seguir aprendiendo. Eso es bueno, eso significa que no sé muchas cosas y al menos en lo esencial, sí, lo disfruto. Pero hay cosas secundarias que no había tocado porque no da tiempo. Solo estoy estudiando, que ahorita tengo los tiempos para estudiar sobre este tema. Así que hay una segunda posición, ¿no?, que es contraria, que no es el dispensacionalismo, sino, es la posición reformada, ¿no? Es la forma de decirlo. Ahora, la posición reformada interpreta el Apocalipsis de manera más metafórica, no literal, es lo contrario a literal, ¿no? Eso significa que tienen una definición más bien acerca, y yo sé que esto usted, ya no voy a introducirme más porque necesitaría un sábado enseñarles lo que he aprendido y entonces juntos poder evaluar hacia dónde queremos abrazar. Usted puede abrazarse dispensacionalista o puede abrazar, pero al menos sabe, ¿no? Sabe lo que significa, y alguien que le explica, oye, ¿por qué eres dispensacionalista? Ah, porque no quise ser amilenarista, ¿no? Ah, entonces sabe, sí, claro, yo sé las dos posiciones. Sé las posiciones reformadas y sé la posición no reformada. Porque quiero decirles que hay pastores como John MacArthur, que aunque es reformado o calvinista, él es dispensacionalista. O sea, él cree en las dispensaciones. Eso significa que, bueno, él ha estudiado y él ha abrazado eso. Ahora, del otro lado, ¿verdad? Hay, digamos, teólogos como, no lo sé, R.C. Sproul, ¿no?, que no son dispensacionalistas, sino son, bueno, ya es que ahí ya en la iglesia reformada ya hay dos posiciones que tienen más bracitos, ¿verdad? Solo voy a decir estas dos: amilenarista o premilenarista, y ya de ahí vienen, digamos, unos bracitos que tienen ellos, ¿no? Eso significa que algunos creen en el milenio y otros creen que el milenio, o sea, creen en literalmente en 1000 años, y hay unos que no creen en esos 1000 años, sino creen que ya comenzaron los 1000 años desde que Cristo, pero que no son 1000 años de una forma de decir 1000 años, sino que es una forma de decir un periodo de tiempo, ¿no? Entonces ellos ven, como ven las figuras del Antiguo Testamento, las interpreta uno como figurativas, ellos miran así las figuras del Apocalipsis, no las miran como literalmente 1000 años, o no miran una serpiente, o no miran una bestia, o no miran un 666, sino que ellos, el pensamiento en su mayoría reformado histórico, no es dispensacionalista, ¿no? Entonces ellos miran las figuras más bien como metafóricas, ¿no? O sea, así como el Antiguo Testamento no lo puedes mirar de forma literal, porque no, nadie lo mira así, ¿no? Entonces ellos explican, en el punto de vista lo explican, y entonces uno lo comienza a examinar. Entonces, lo que quiero decirles con esto, sobre todo porque leí Deuteronomio y ahorita y leí Apocalipsis y los equiparo, me acordé que, bueno, la posición que no es dispensacionalista, sino que es la mayoría reformada, la mayoría de reformadores abrazan estas posiciones, ya sea amilenarista o premilenarista, pues ellos en su mayoría miran el libro del Apocalipsis no literal, sino metafórico. Entonces te lo explican y dicen, bueno, el 666 no es un sello, es una forma de vivir ajena a Dios. Entonces comienzan a interpretar esto. En cambio, la posición dispensacionalista sí ve un 666, ¿no? Ve un sello. Y bueno, ya esto solamente es una parte de lo secundario. La manera en que algunos hermanos vayamos algún día a sus congregaciones y la forma de celebrar la comunión, sea con vino
o sea con un pan, o sea con un, como nosotros que intentamos irnos encuadrando, la forma de sus ofrendas, ¿no? Que eso de alguna manera bíblicamente ya lo está confirmado, la forma de sus diezmos, ¿no? Que ellos utilicen el término diezmos. Entonces son cosas secundarias, ¿no? Para nosotros son secundarias. Lo que es primordial es la salvación por gracia y eso ya no se negocia. Si alguien vamos y dice, hermanos, es que hay que hacer esta obra para poder salvarnos, cortarnos el prepucio y guardar la ley, nos paramos y nos vamos. Pero si algunos aplauden, otros no, eso es secundario. Algunos toman coca y otros toman una cerveza, eso es secundario. Y solo lo dejo así para no, porque digo, ¿qué caso tiene lo que has venido luchando? Conságrate a esa lucha. Pero estoy diciendo algún tema que así es, ¿verdad? Digo, a ver si no se asusta alguien por lo que acabo de decir, pero ya lo he hablado de frente. Y por eso les digo a los que me escuchan por primera, segunda, tercera, cuarta, quinta vez, o séptima vez, o 18 vez, que no son mi iglesia, que no son la iglesia que Dios me permite administrar, que si hay cosas que hablo, no me interpretes ni las tomes así. Tendrías que estar conmigo sentado durante año y medio para poder entender lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, hay cosas secundarias que a nosotros no nos interesan. Vamos, si son cesacionistas o continuacionistas, a nosotros esas cosas no nos interesan. Lo que nos interesa es su concepto del pecado, su concepto de la gracia, su concepto de Dios, su concepto de la salvación y su concepto de la expiación. Esas cinco cosas sí nos interesan. Y si alguno dice ser de iglesia y predica lo contrario a estas cinco cosas, entonces ahí sí nos vamos. Me interesa su concepto de Dios, su concepto del pecado, su concepto de la gracia, su concepto de la expiación y su concepto de, ya dije pecado, ya dije salvación, ya dije gracia, ya dije expiación, Dios. Ahí está. Cinco. Esas cinco cosas sí nos interesan en cualquier lugar que profesen ser cristianos. Pero si aplauden la comunión, la manera de bautizar, la manera en que si bautizan, hacen el palobautismo, paliobautismo o no, eso a nosotros no nos asusta, ¿no? Si vamos a una iglesia presbiteriana, no, una iglesia, sí, no mal recuerdo, presbiteriana, y vemos que ellos tienen pactos en un sentido histórico, considerando que un niño lo bautizan, no como el católico, porque nada que ver la ceremonia de consagración o la forma en que ellos ven el paliobautismo. Digo, ya estoy tocando temas que usted dirá, el pastor, ¿qué onda? De cuál hoy digo, no, solo quiero decirles que digo, el plan es de todo esto, decirles que tenemos cosas esenciales que defender. Los atributos de Dios son esenciales. Defendámoslos. Con amor, pero defendámoslos. Las cosas secundarias no las defiendo. No tiene caso, ¿no? Si alguien le dice, no es que en tu congregación no hablan lenguas, y que tú sí hablas, ¿sí? Y ya por eso ya no soy salvo. No, 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 porque necesitas a fuerza hablar en lenguas. Y entonces ya uno dice, eso es secundario. Digo, ellos no lo miran secundario, porque ellos por fuera hablan en lenguas, pero por dentro tienen la lengua enrollada y nada más la sueltan de para matar. Entonces cuidan más las lenguas de fuera que la lengua de adentro. En fin. Seguimos. Cualquier duda, ya sabe, márqueme, mándeme mensaje. Si lo dejé peor en estos puntos, mándeme un mensaje, pero ya voy a seguir. Sale, ya le voy a seguir. Dice Apocalipsis, y de nuevo después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Bueno, esto es un aspecto claro de la ira de Dios, ¿verdad? O sea, quién no puedes esconder la ira de Dios, bíblicamente está y existe. Y eso o sea, no se refiere a una ramera, o sea, digo, ya vamos a interpretarlo más. O sea,
Si se refiere a una ramera, dice uno, bueno, uno se imagina una mujer vestida con ramas corriendo. Es obvio que no se refiere a una ramera, ¿no? O sea, se tiene que referir, no es literal, ¿no? Entonces, obvio que se refiere a personas que practican y viven la inmoralidad, están corruptos, eso es la humanidad. Entonces, la humanidad mata a los cristianos, los asesina, sea literalmente o sea hablando mal de ellos, pero Dios se va a desquitar de ellos y va a matar a todos aquellos que toquen a la iglesia, los va a destruir con su ira, porque la salvación significa que Dios levantará tu cabeza. Tú no busques venganza, Dios se glorificará levantando tu cabeza y salvándote. O sea, el mundo nos querrá al final destruir, pero Dios nos va a salvar. Tal vez te acaben matando un malo, pero Dios te ha salvado o te va a salvar, me refiero en el periodo, me refiero en el periodo. Es decir, tú morirás para cerrarás tus ojos para solamente salir a la luz. Ese umbral es en menos de 5 segundos, menos de 5 segundos. Usted cierra sus ojos y en menos de 5 segundos, en mucho menos, usted ya está abriendo el umbral a ver la gloria de Dios con esos ojos ya glorificados. Así que la muerte solo es un milésima de segundo. Que de ahí en fuera ya, cuando vuelves a abrir tus ojos, estás en la eternidad, gozando de la gracia de Dios en Cristo. Dice, por último, grande será el gozo de los santos en aquel día cuando el Señor vindicará, levantará su majestad, ejercerá su poderoso dominio, magnificará su justicia y derrotará a los rebeldes orgullosos que se han atrevido a desafiarle. Dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Haremos bien en hacernos esta pregunta, porque está escrito que no se sostendrán los impíos en el juicio. Esto es la ira de Dios. Qué agitada y angustiada estaba el alma de Cristo bajo el peso de las iniquidades de los suyos que Dios le imputaba, se las cargaba, se las ponía a nombre de él al morir. Eso significa imputar, cargárselas a él. Su agonía cruel, su sudor de sangre, su gran clamor y súplica, su reiterado ruego, si es posible, pasa de mí este vaso. Su último grito aterrador, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo ello muestra qué terrible era el temor que sentía por lo que significaba el que Dios mire a los pecados. Esto yo lo dije hace 8 días y solamente vamos a mirarlo de manera breve. El que Jesucristo haya experimentado totalmente la ira de Dios al mismo tiempo de no tener ni siquiera a Dios mirándolo, es decir, ya lo dijimos, ¿no? Ustedes a veces y yo decimos de manera equivocada, es que siento que Dios ya me abandonó. Imposible, porque Dios está en todo. Es decir, Él, como si fuese, su presencia llena todo, todo llena todo. O como es, más bien. Así que nunca hemos estado solos. No sabe, eso es el infierno. El infierno es estar solo. Cristo vivió la soledad porque Dios mismo le dio la espalda. Eso significa que Dios, Jesucristo, estuvo totalmente solo en este universo. La espalda de Dios fue en él. Cuando él cargó todos los pecados, él sabía que lo más duro era que Dios le diera la espalda y que Dios lo des podemos decir, enfrentar la ira de Dios. O sea, Jesucristo le tuvo a la ira de Dios ese temor de decir, pasa de mí esta copa. O sea, no estamos hablando de que era fácil, era difícil. Jesús enfrentaba la ira de Dios y él mismo, yo no voy a usar palabras que le tuvo miedo a los romanos, ya lo dije, que le tuvo miedo a la cruz. No, Jesús sabía que se iba a enfrentar a la ira de un Dios vivo. Sabía que lo iba a abandonar y que él iba a sentir la soledad absoluta. Ahora, nosotros vemos que la ira de Dios decimos, ah, eso es ligero, tal vez Dios me dé un regaño y de ahí me manda al cielo.
Tal vez Dios me pegue unas dos, tres cachetadas o nalgadas y me mande al cielo. No, no sabemos lo que significa. Jesús le tenía en ese momento temor a la ira de Dios, que le dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Y nosotros que no conocemos a Dios y Jesús estuvo con él, que tanto es su santidad importante, que él sabía que cuando él enfrente el pecado, lo iba a hacer, destruirlo y deshacerlo. Porque Jesús conoce a su Padre y sabe que su Padre es un ser santo y que tiene que vengar el pecado y que tiene que destruir el pecado y que él tiene que enseñorearse del pecado y dejar al pecado claramente destruido. Jesús se hizo una piltrafa. Jesús, el Padre lo demolió porque Jesús cargó el pecado. Fue la ofrenda por el pecado a nuestro favor. Eso significa que realmente Jesús sabía que el Padre aborrece el pecado. Y ahora mi pregunta, ¿el Padre destruyó a una imagen, a una figura, a una calcomanía? No, destruyó a un hombre. En esa cruz, un hombre fue el vaso donde la ira de Dios se derramó. Porque los hombres hoy en día creen que si no van a Cristo, creen que Dios les ama. Dios está solo esperando que llegue el último momento en que cierren sus ojos para que lo que Cristo vivió y no quisieron que Él se los quitara yendo a Él, entonces se la van a beber ellos. Lo que Cristo bebió, y yo no voy a que Cristo me guarde de la ira de Dios siguiéndolo y amándolo, entonces me voy a tener que beber yo. Ahora, yo no estuve junto a Dios, yo no sé cuánto Dios aborrece al pecado, por eso lo veo ligero, como un mundano, como un depravado. Pero Cristo sabía cuánto Dios aborrecía el pecado. Por esa razón le dijo, pasa de mí esta copa, pasa de mí tu ira, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y hoy los humanos sin Cristo, depravados, piensan que pueden decir, allá llegando al cielo el Señor me va a perdonar. Ay, no saben lo que significa que Él aborrezca sus vidas, que Él solo esté esperando el momento justo de destruirlos, porque si ni con su Hijo escatimó derramar toda su ira, cuánto más sobre nosotros depravados si no vamos a Cristo. Dice, bien pueden clamar los pobres pecadores, Señor, ¿quién podrá mantenerse? Cuando el mismo Hijo de Dios tembló así bajo el peso de su ira. Querido amigo, hermano y quien sea, si tú no te has tomado de la esperanza que es en Cristo el único Salvador, ¿cómo harás para escapar? Cuando considero cómo la mayor parte del género humano profana la bondad de Dios, no puedo sino asentir con él que él dijo, el milagro más grande del mundo es la paciencia y la generosidad de Dios para con una raza ingrata. Ya dijimos que la paciencia significa que Dios guarda su capacidad de destruirnos, la somete, constriñe sus deseos por destruirnos. Eso es paciente. Si un príncipe descubriera a cierto enemigo suyo escondido en una ciudad, no le enviaría provisiones, sino que le pondría cerco y procuraría hacerle morir de hambre. Pero el gran Dios, pudiendo destruir a todos sus enemigos con una palabra de su boca, es indulgente con ellos y provee sus necesidades. Eso es el amor común. No es extraño que el que hace bien a los ingratos y malvados nos mande a bendecir a los que nos maldicen. Pero no penséis, pecadores, que escaparéis. El molino de Dios va despacio, pero muele muy fino. Cuando más admirable sea ahora su paciencia y bondad, más terrible e insostenible será el furor que su bondad profanada originará. No hay nada tan suave como el mar. Sin embargo, cuando es sacudido por la tempestad, nada puede bramar tan violentamente. No hay nada tan dulce como la paciencia y la bondad de Dios, ni nada tan terrible como su ira cuando ésta se encienda. Así pues, amigo y hermano querido, huye hacia Cristo, huye de la ira venidera antes de que sea demasiado tarde.
Te rogamos que no pienses que este mensaje va dirigido a alguna otra persona, al vecino. Va dirigido a ti. No te contentes con pensar que ya te ha acogido Cristo. Asegúrate de ello. Pide al Señor que te escudriñe el corazón y que te revele quién verdaderamente eres. Dice Corintios 13:5, si no mal recuerdo, segunda o primera, ya no hay pierde. Examinaos a vosotros mismos para ver si estás en la fe. Eso es un consejo que deberíamos, de los que profesamos ser cristianos, hacerlo constantemente. Así que, hermanos, hasta aquí llegamos. Gracias a Dios por el tema de hoy. Gracias a Dios que nos permite aprender de su palabra y que nos permite, bueno, seguir avanzando en este tema. Me marcó algo por aquí, ya me marcó algo por aquí, ya regresamos. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por ayudarnos a entender hoy que tu ira forma parte de tus atributos. Permítenos ser primeramente personas que profesamos ser cristianos, que en verdad estemos pensando en esto, que sea parte de nuestra vida diaria. Ayuda a tu iglesia, Señor, a poder juntos entender este atributo, porque nos hace falta no solamente defenderlo, sino vivirlo. Ayúdanos, pues, a vivir, a entender que ya somos libres de la ira de Dios. Pero es bueno examinarnos, como dijimos en la última diapositiva. Es bueno comprobarlos. Bueno, si yo me siento libre de la ira de Dios, me gozo en la Biblia, me gozo en la obediencia, me gozo en el esfuerzo. Porque si no es así, entonces examínate. No des por sentado que ya te libraste de la ira de Dios. Porque a veces la forma en que vivimos grita todo lo contrario. No hablo de practicar el pecado, pero hablo de no hacer las cosas que hacen ver que amamos lo espiritual antes que lo secular y lo terrenal. Así que Dios, ayúdanos a todos. Ayuda a los que no son míos, son tuyos, porque todos son tuyos. Pero me has encargado a mí la oportunidad de predicarles el evangelio y llevarlos junto contigo de la mano. Pero al final son tuyos. Llévalos al crecimiento, ábrele sus oídos, ábrele su corazón, ábrele sus ojos para que vean la gloriosa, Señor, bendición de conocer tus atributos. Hoy en tus manos te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, y aprovecho para darte gracias también por la ofrenda. Algunos de ellos, Señor, aún siguen respaldando y cuidando al pastor, y sé que las ofrendas forman parte de, y tú sabes mi corazón, que bueno, todo está en tus manos. A veces uno quisiera hacer más por ellos, pero hoy solo uno depende de que la iglesia, y ya está, queda solo eso. Señor, en tus manos está la ofrenda. Gracias por aquellos que aún están responsabilizándose e intentando conforme a lo que les has dado, Señor. Así que las ofrendas que hoy traigan a la mano y las pongan en un sobre, en algo, no es el dinero, no es el número, no es la cantidad. El Señor es soberano y siempre nos ha sostenido. Es el principio de dar y aprender que el pastor es cuidado por las ovejas, que el pastor puede trabajar en lo secular y tiene la fuerza, pero al final eso es lo que queremos, que el Señor nos ayude, pues, a entender la responsabilidad. Estamos en tus manos. Gracias por la ofrenda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a leer el capítulo número 2 del libro de segunda de Tesalonicenses. Están ahí. Bien negrito. Están ahí. Vamos a leer el segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Puede buscarlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice así, en el nombre de Jesús: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bueno, mis hermanos, pues es todo. Gracias a Dios por sus vidas. Les mando un saludo, un abrazo, y les he dicho que se les extraña y se les ama, ¿verdad? A cada uno por nombres, bueno, no son muchos, pero con esta mente se me va a olvidar uno. ¿Y para qué quiere? ¿Para qué quiere? Entonces, a todos ustedes que saben que me aman y les amo, que la gracia de Dios sea con ustedes, les extraño y en verdad oro por ustedes. Aunque hoy los nombres no los tenga que decir, sé quiénes están ahí y lo están intentando y han estado yendo, así que mi oración por ustedes. Sigamos orando unos por otros, por las necesidades que ustedes se enteren. Bueno, si en algo podemos seguir ayudándolos, compartan la necesidad y estaremos orando. Que la gracia sea con ustedes, mis hermanos. Vamos a despedirnos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por cada uno de los hermanos que hoy ha hecho la responsabilidad y el compromiso de manifestar que tú eres importante. Si no, bueno, conforme a tu gracia y misericordia actúa. En tus manos, pues, nos despedimos y gracias, Señor, por cada uno. Si gustas sanarnos, si gustas proveernos conforme a tu soberanía, conforme a tu gracia, entonces hazlo, Señor. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, ahora sí, mis hermanos, que la gracia sea con ustedes y, bueno, cualquier cosa ya saben, escríbame, ahí el número ya está, ya la mayoría se lo sabe. Los veo, mis hermanos, que la gracia sea con ustedes. Nos vemos el domingo, primeramente Dios, a las 11, arreglados, bañados, no, sobre todo orados y en adoración, que ya hayamos podido adorar para entrar directamente a la predicación. Que la gracia sea con ustedes, les amo y les extraño mucho. Cuídense. Nos vemos. Que la gracia sea con ustedes.